mío al profeta Elías. Un mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene.
para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Su mirada hacia aquel árbol lejano y
Estás esperándole.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y agradeciendo a Dios por este nuevo día, nueva tarde y por habernos mantenido con vida hasta este último tiempo. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial, que en esta tarde nos guíe con su Santo Espíritu la lectura de esta tarde que vamos a hacer. Oremos, muchas gracias, Padre amado, por esta gran oportunidad y por el privilegio que tú nos das, Señor, el acercarnos humildemente, con mucho respeto, con mucha reverencia, Señor. Sabemos de que es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Padre. Sabemos que estamos peregrinando en este mundo, Señor. No sabemos cuánto tiempo, solo tú sabes, oh Padre amado, pero tú nos diste un plan mientras estamos aquí en esta tierra, oh Padre. Y tú nos diste tu palabra, oh Padre, como dice Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oh Padre amado, pero ¿cómo vamos a andar en luz si a veces no conocemos tu promesa, Señor? Tu promesa también ha sido cumplida, oh Padre amado, cuando tú dijiste en Malaquías 4:5 que he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, oh Padre. Muchas gracias, Señor, nos enviaste ese mensajero, ese profeta que tenía que venir a revelar todos los misterios de la Biblia, oh Padre. Ahí estaba Apocalipsis 17, en la cena vino el Señor, no que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como si lo anunciaste de tus siervos los profetas, oh Padre. Nuestra siguiente promesa sería Apocalipsis 18 al 11, donde nos encontramos, Señor, para profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Bendice grandemente en esta tarde a los hermanos que estarán en la cena, Señor. Permite que lo hagamos con mucho respeto, Señor, respetando, como tú dijiste en la Biblia, es más fácil que pase el cielo y la tierra antes que se juzgue la tilde de la ley. Entonces, al lecturar, encontraremos tildes, encontraremos puntos, signos que significan mucho, Padre. No están hecho ahí por gusto, oh Padre amado. Entonces, permite entrar en la cena de tu palabra, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Guiados por el Espíritu. Vamos a continuar en los párrafos 21. Párrafo 21 dice: Me viene a la mente un pequeño testimonio de algo personal. No hace mucho yo venía de Dallas, hace unos años, y se presentó una tormenta en el aire. Yo estaba en una de las aerolíneas y aterrizó en Memphis. Me dijeron que fuera la limusina me llevó al Hotel Broadway. Es un lugar magnífico. Pensé que sería bueno si al menos una vez me quedara en un buen hotel y me dieron una habitación muy hermosa por cu cuenta de ellos. Momentos después que había llegado, sonó el teléfono. Yo había estado escribiendo unas cartas y me disponía a leer la Biblia para luego orar y acostarme. Me dijeron: Reverendo Branham, el avión saldrá mañana a las 7. Este vuelo no saldrá sino hasta las 7. La limusina lo pasará recogiendo a las 7. Párrafo 22. Y o le dije: Muy bien, señor. Colgué el teléfono. Terminé mi correspondencia, oré y me acosté. Y les pedí que me llamaran. Al día siguiente me levanté temprano y pensé: No quiero desayunar. De algún modo siento que es una mañana hermosa. El sol había salido muy bonito y era primavera. Así que pensé: Iré rápido al correo y enviaré estas cartas antes que la limusina me recoja para ir al aeropuerto. Y salí con las cartas en mi mano, yendo calle abajo. Y de repente algo me dijo: Detente y regresa por el otro camino. Oh, pensé que quizás era una impresión. ¿Por qué quería regresarme por aquel lado?
Así que seguí y eso continuó aumentando al punto que dije, debo orar. Esto pudiera ser el Espíritu Santo. Párrafo 23. Y sucedió que pasé por una tienda que vendía equipos de pesca. Entonces subí por la pequeña entrada para mirarlos actuar como que estaba interesado. Y vi a un policía de tráfico irlandés haciendo señas y dejando cruzar a la gente. No había nadie a mi alrededor. Así que incliné mi cabeza y dije, Señor, ¿eres tú el que me dices que me regrese? Y algo me dijo, da la vuelta y regresa. Estaba seguro que era Dios. Creo que los que son nacidos del Espíritu Santo entienden de lo que estoy hablando. Es algo que lo impresiona a uno. No es una voz audible o una visión, sino algo que lo impresiona a uno. La gente nace, son puestas en la iglesia para ver visiones y demás. Pero el Espíritu Santo obra de muchas maneras diferentes. Y es tanto el Espíritu Santo verdadero de esta forma como de aquella. Todo eso es el Espíritu Santo. Párrafo 23. Así que me di vuelta y empecé a caminar y caminar y seguí caminando. Finalmente llegué al barrio de la gente de color. Miré mi reloj y eran las 7:10. Pensé, oh, perdí mi avión. Pero algo seguía incitándome. Seguí caminando. Confío que en esta noche cuando se haya orado por usted, sea en la plataforma o no, ese mismo espíritu le dé una visión de la promesa de Cristo para usted y le incite a seguir adelante. Apenas puedo mover un dedo, pero sigo moviendo ese dedo hasta que puedo mover la mano, luego el brazo, después una pierna y así sucesivamente y luego siga. Me siento un poquito mejor. Bueno, sigo alabándole, sigo adelante. No se desvíe hacia un lado. Quizás regrese nuevamente a la línea de oración. Eso no es bueno. Siga como va. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Y usted tan solo le abra su corazón a esa vocecita. Usted la escuchará. Párrafo 25. Fíjense, mientras él y yo íbamos por la calle, él me guiaba. Y oh, era una mañana muy hermosa. El sol ya estaba saliendo y las rosas florecían en los macizos de los rosales y demás. La lluvia fresca y el sol saliendo traían la fragancia de la madre selva y era una mañana muy hermosa. Y yo iba por allí sin saber a dónde me dirigía, al igual que si saliera de mi hotel esta noche en sentido contrario. Iba guiado por el espíritu y pensé, oh, ya perdí mi avión, así que tomaré otro. De todos modos, no tengo prisa, todavía me quedan 3 o 4 días más antes de otra reunión. Seguía caminando y pensaba, Señor, no sé a dónde me llevas, quizás a un lugar de oración. Párrafo 26. Pasé junto a un montón de cabañas donde vive la gente de color y reclinada sobre un portón vi mis queridos amigos de color en esta noche. Al tratar de imitar la voz de esta dama, no estoy tratando de burlarme de su gramática, porque la mía es peor que la de ustedes, pero ella estaba asomada, una típica sureña con una camisa de hombre amarrada en su cabeza, pómulos muy abultados y mirando hacia la calle mientras yo pasaba. Yo iba cantando esa alabanza que ustedes, los pentecostales cantan. Estoy tan contento de que puedo decir que yo soy uno de ellos. Creo que así es como dicen, estaban reunidos en el aposento alto. Todos oraban en su nombre. Fueron todos bautizados con el Espíritu Santo y vino poder para servicio. Y lo que Él hizo por ellos en aquel día, lo mismo hará para ti. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Párrafo 27. Y yo estaba tratando de aprenderme esa alabanza. Yo iba andando, tatarreándolo para mí mismo, y noté que esta dama tenía una gran sonrisa en el rostro mientras se asomaba por el portón. Dejé de cantar y cuando iba a seguir de largo, ella me dijo, buenos días, predicador. Le dije, ¿cómo está, señora? Ella comenzó a reír mientras lágrimas corrían por sus mejillas. Le pregunté, ¿cómo supo que yo era predicador? Ahora, predicador quiere decir un ministro. Y ella dijo, yo sabía que usted vendría. Le dije,
¿Cómo lo sabía usted, señora? Me dijo, bueno, le diré cómo fue predicador. Dijo, he leído en la Biblia la historia de la tsunamita, quien Dios le dio un hijo por promesa por medio del profeta Eliseo. Le dije, oh, seguro, estoy familiarizado con el relato. Hace unas semanas prediqué sobre eso. Ella dijo, bueno, yo soy ese tipo de mujer que no tenía hijos y mi esposo y yo deseábamos mucho tener un hijo. Yo oré y el Señor me dio este hijo y le dije que se lo dedicaría a él. Yo he lavado ropa, predicador, soy la lavandera de este sector y crié este muchacho lo mejor que pude para que amara al Señor. Pero él salió con malas compañías y contrajo una mala enfermedad. Nosotros no sabíamos nada de esa enfermedad y el muchacho se enfermó cada vez más. Finalmente le llevamos al médico y él nos dijo que no había esperanzas para él, que estaba acabado. La enfermedad había alcanzado el torrente sanguíneo y se había comido partes de su corazón. Y cuando bombeaba la sangre, parte de ella se perdía, pues las válvulas fueron comidas por esa enfermedad. Y dijo, el doctor me dijo que no había oportunidad para él, y allí ha estado en la cama inconsciente por 2 días. Dijo, no puedo soportar ver a mi hijo morirse así. Y anoche oré toda la noche diciendo, Señor, tú me has dado este hijo, pero ¿dónde está el Elías? Párrafo 28. Ustedes pueden imaginarse cómo me sentí y pensé, ¿era esto, Señor? No dije ni una palabra de cómo había sido guiado hasta allá y le dije, mi nombre es Branja. ¿Ha escuchado usted alguna vez de mí? Ella dijo, no, señor, creo que no. Yo le pregunté, bueno, ¿cómo sabía usted que yo iba a venir? Ella me dijo, me acosté como a las 3 de la mañana y soñé que veía venir a un hombre con un traje oscuro y un sombrero del oeste a un lado de la cabeza. Traía algunas cartas en su mano y el señor me dijo, sal y espéralo. Y desde esa hora lo he estado esperando. Le di una palmadita en la espalda y sentí que estaba mojada por el rocío. Era verdad. Y le dije, bueno, señora, mi ministerio es orar por los enfermos. Ella no estaba interesada en eso. Ella dijo, ¿quiere pasar? Abrió ese portón con puntas de arado sujeto por una cadena. Entré a esa cabañita esa mañana. Era una cabañita de 2 cuartos. No había pe pulido en el piso. Felpudo en el piso, ni nada. Una camita con cabecera de madera, grietas en el piso, lo suficiente grandes que, oh, el viento se colaba. Yo he estado en palacios de reyes y supongo que he tenido el privilegio de estar en los hogares más hermosos del mundo, pero en toda mi vida no me había sentido como en casa que en esta casita aquella mañana. Cuando miré las paredes no habían allí fotografías de mujeres, sino una pequeña inscripción, Dios bendiga nuestro hogar. En una esquina había una vieja cocina de madera y en esa cama estaba acostado un hombre enorme, bien parecido, parecía que pesaba como unas 170 libras y medía como unos 6 pies de estatura. En sus manos tenía una manta y hacía, decía, oh, está oscuro. Le pregunté, ¿qué dice él? Ella me dijo, predicador, él ha estado hablando acerca de desde hace 2 días está inconsciente. Dijo, en su inconsciencia él cree que está en alguna parte del mar, perdido en la oscuridad, y está remando en un bote tratando de llegar a tierra. Predicador, yo no puedo soportar ver a mi hijo morir así. Párrafo 29. Ella se acercó. Le acarició la cabeza, lo besó y le dijo, Dios te bendiga, niñito de mamá. Era un tipo enorme, estaba muriéndose en vergüenza y pecado y aún así era un niño para su mamá. No importaba en qué desgracia se encontraba o cuánto había deshonrado a la familia, todavía ese amor de madre estaba allí por él. Algunas veces recuerdo eso y pienso, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Pero Dios dijo, yo no puedo olvidarme de ti, tengo tu nombre esculpido en las palmas de mi mano. Así que descarriado, recuerdo en esta noche que usted no puede apartarse de esto. Él todavía lo ama.
Es por eso que usted está aquí en esta noche. Él está tratando de darle otra oportunidad tocando a su puerta. Párrafo 30, por último. Me arrodillé en el piso para orar. Ella se arrodilló al lado de su cabeza y yo a sus pies. Toqué sus pies y parecía que estaban fríos y pegajosos. Seguramente la muerte estaba cerca del muchacho. Yo dije, señora, siendo que usted es la madre del joven, ¿le gustaría orar primero? Ella respondió, seguro, predicador. Inclinó su cabeza y ¡qué oración más tremenda! Podríamos decir que esta no fue aprendida en ninguna escuela. Salió de lo profundo de su corazón hablando con Dios. Usted podría asegurar que ella había hablado con él antes. Sabía lo que estaba diciendo. Y cuando terminó de orar, se secó los ojos con el viejo delantal que llevaba puesto y me miró. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Guiados por el Espíritu. Este mensaje fue predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, día 7 de abril del año 1959. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje guiados por el Espíritu. Predicado el 7 de abril del año 1959. Párrafo 31. Yo dije, ahora oraré yo. Puse mis manos sobre sus pies y dije, Señor, no sé qué decir. ¿Es esta la razón por la que me hiciste perder el avión para que viniera a orar por el hijo de esta mujer? Señor, si es así, que se sepa que tú eres Dios y respetará su oración y sinceridad. En ese momento, el joven dijo, ¡oh, mamá! Dijo, ahora se está aclarando en el cuarto. Se está yendo la oscuridad. En unos minutos estaba sentado en la orilla de la cama conversando con nosotros. Salí rápidamente, paré un taxi y me fui al aeropuerto. Y cuando llegué a la puerta, hacían el último llamado para ese vuelo. Dios había detenido en tierra aquel avión por la fe de una mujer que quizás no se sabía el abecedario. Una pobre mujer de color, ignorante como la llamaríamos nosotros. Dios hizo aterrizar aquel avión y lo detuvo allí hasta que su oración fuera respondida. En esta noche, Él es el mismo Dios que era entonces. 32. Como 2 años después de eso, yo iba en tren hacia Phoenix y pasé por Memphis. No había vuelto a saber de ellos. Si alguno de ustedes ha estado alguna vez en Memphis, el tren del este entra a la estación así y hace una parada de 20 minutos. Yo quería comprar unos emparedados porque en el tren son más caros, como 40 centavos por un emparedado muy pequeño. Con eso casi podría comprar una bolsa de hamburguesas, llevármelas en el tren y comérmelas durante el viaje cuando me diera hambre. Así que bajé para comprarme una bolsa de hamburguesas. Empecé a caminar rápido y escuché que alguien dijo, «Hola, Pastor Branham». Miré y allí estaba parado un joven con una gorra roja, haciendo señas con sus ojos. Corrió y se acercó a mí. Le dije, ¿cómo está, joven? Me dijo, ¿usted no me conoce, verdad? Le respondí, creo que no. Él dijo, hace como 2 años, una mañana, usted fue a mi casa. Yo le dije, tú no eres aquel joven. Él me dijo, sí, lo soy. Dijo, ahora soy cristiano y le sirvo al Señor. 33. La guianza del Espíritu. Ese mismo Espíritu Santo lo ha guiado a usted hasta aquí en esta noche. Lo ha guiado aquí, no para que regrese a casa enfermo, sino sano. Lo ha guiado a usted, amigo pecador, para que vuelva a casa como un cristiano, muerto para las cosas del mundo.
Ustedes, descarriados, los ha traído aquí para que vuelvan con Dios en esta noche nuevamente. Mediten en eso mientras inclinamos nuestros rostros. Oh Señor, mientras medito en estas experiencias de 30 años en el campo del ministerio, no sé dónde está ese muchacho en esta noche, Señor. Tú sí sabes, pero uno de estos días, cuando la vida haya terminado para ambos, me encontraré con él de nuevo. Oh Señor, mientras haya luz, permítenos caminar en la luz del Espíritu Santo, porque viene la hora cuando oscuridad y densa oscuridad cubrirá a los moradores de la tierra. 34. Señor, en esta noche te pedimos que tomes a esta gente, a las que has guiado y has hecho sentir en sus corazones que hay un Dios que los ama, quiere salvarlos y sanarlos. Ahora que los has guiado aquí por la misma causa, creo que es porque Jesús, el Hijo de Dios, está presente para quitar los pecados y enfermedades de la gente. Y comienza en nuestros corazones un avivamiento a la antigua y que se beneficien todas las iglesias de este lugar. Señor, creemos que estás aquí y pedimos que bendigas nuestros esfuerzos. Y ahora, Padre, nos damos cuenta que hablar de un Dios es una cosa, pero cuando ese mismo Dios viene y manifiesta que está vivo, que solo murió temporalmente como expiación, para que pudiéramos tener estos privilegios de ser guiados por su Espíritu, que Él venga ahora entre el pueblo con gran poder en esta noche y haga, actúe y muestre que Él está vivo por medio de las mismas señales, maravillas y milagros que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Que Él se manifieste a la gente en esta noche como lo hizo con la mujer en el pozo. Que Él se manifieste en esta noche en la forma como Él le dijo a ella que tenía maridos, que no eran maridos legales, y discernió los secretos de su corazón. Y ella le dijo: sabemos que cuando el Mesías venga, nos declarará estas cosas. Tú le dijiste: yo soy el que habla contigo. Señor, permite que eso suceda otra vez. Párrafo 35. Y concede que en esta noche se sepa también que Él es el mismo que sabía dónde estaba Natanael y quién era, que Él se dé a conocer en esta noche también. Y cuando aquellos iban acongojados de Jerusalén a Emaús en aquella primera mañana de Pascua, cuando acababa de ocurrir la resurrección unas horas antes del tiempo, Él estaba entre ellos y no lo sabían. Señor, estoy seguro que en esta noche es igual. Tú estás aquí, pero quizá la gente no lo sabe. Haz con nosotros como lo hiciste por ellos en aquel tiempo. Cuando hiciste que entraran al aposento y cerraran la puerta, tú hiciste algo igual a lo que habías hecho antes de ser crucificado. Y con eso ellos supieron que era su Señor resucitado, y ellos corrieron rápidamente a decirles a los demás, y que así suceda en esta noche, y cuando salgamos de aquí, que no seamos solo de pies presurosos, sino también de corazones diligentes, para decirle a los demás que Jesús ha resucitado de los muertos, que Él perdona los pecados y sana las enfermedades de la gente, porque lo hemos visto manifestarse a su iglesia. Pedimos esto en el nombre de Jesús y por su causa. Amén. Párrafo 36. Creo que se repartieron 100 tarjetas de oración hoy. Por razón del tiempo y de los visitantes que están aquí por primera vez, voy a decirles algo. Yo no afirmo ser un sanador divino. No creo que haya tal cosa. Yo creo que Jesucristo los redimió a ustedes de una vida de enfermedades, así como de pecados. Si el antiguo pacto, la expiación con sangre de corderos, cabras y vacas, incluía sanidad,
¿Cuánto más sanidad incluye este mejor pacto por la sangre de Jesús, el propio Hijo de Dios? Ahora, ustedes ya son sanados, cada uno de ustedes, pero la única razón por la que no pueden aceptarlo, tal vez, es porque quieren pasar por una rutina de imposición de manos. Eso está bien, pero eso no lo sana usted. Usted es sanado por su fe en una obra consumada que Dios hizo por usted en el Calvario. Su sanidad viene por medio de eso. 37. Ahora, el Espíritu Santo lo ha guiado a venir aquí en esta noche. ¿Por qué? Porque usted cree en sanidad. Y si hay una fuente abierta en alguna parte, Él está obligado a guiarlo a ella. Lo demás depende de usted. Ahora, nosotros deberíamos asegurarnos que Él está vivo. Y si está vivo, Él actuará como lo hizo ayer. Porque dice la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué fue Él ayer? ¿Anduvo Él con el pecho inflado diciendo, yo soy un sanador? ¡Nunca! Eso no se parece a nuestro Señor. Él nunca reclamó ser un sanador. Él dijo, no soy yo el que hace las obras, sino el Padre que mora en mí. Él es el que hace las obras. En San Juan 5:19, Él dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén. En otras palabras, Dios le mostró por visión todos los milagros que Él hizo. Ahora, trace eso a través de las Escrituras y se dará cuenta que es la verdad. 38. Algunas veces la fe de la gente tocó a Dios a través de Él. Él se debilitó cuando una mujer con flujo de sangre le tocó. Causó una debilidad en su cuerpo. Pero todo eso sucedía por visión, lo que el Padre le había mostrado, porque no podía decir nada equivocado. Él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre. No que lo revele, sino que me lo muestre. Amén. Elías preparó la leña y demás cosas. Puso el sacrificio y dijo, Señor, por mandato tuyo he hecho todo esto. Amén. El hombre no puede hacer lo que quiera según su propia voluntad. Ni siquiera el mismo Jesús hizo eso. Dios tiene un programa y nosotros debemos cumplirlo. Amén. Párrafo 39. ¿Qué si usted tuviera un pozo artesiano en esta montaña y una cosecha se estuviera quemando arriba de este a otro lado? ¿De este otro lado? Usted podría pararse y gritar toda la noche y eso nunca regaría la cosecha. Pero si usted obra conforme a las leyes de la gravedad, eso llevará el agua hasta su cosecha. Así sucede aquí. El Espíritu Santo lo ha guiado a usted hasta aquí. Ahora, si usted obra de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo que lo ha traído aquí, hay suficiente poder en este recinto para sanar a toda persona que se encuentra aquí. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo está aquí. Entonces, si Él está aquí, según su promesa que donde estuvieren dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Ahora, si nosotros nos ponemos de acuerdo, párrafo 40, sería casi imposible para mí orar individualmente por cada persona que se encuentra en este edificio. Yo no podría hacerlo, pero si el Espíritu Santo viene y nosotros nos rendimos, usted se rinde y yo me rindo. Usted tiene un don. Yo tengo un don. Es el don del Espíritu Santo. Entonces, dejemos
que el Espíritu Santo nos rodee con su poder, hasta el punto que yo no sepa lo que estoy diciendo y pueda estar tan rendido a Él para que Él hable a través de mis labios y revele los secretos de su corazón, como hizo cuando estuvo aquí en la tierra, como hizo cuando Pedro vino a Él. Le dijo, pues tu nombre es Simón y tu padre es Jonás. Dijo, de aquí en adelante serás llamado Pedro. Era la primera vez que lo veía. Cuando Felipe vino, él dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él le preguntó, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él le dijo, antes que... Cuando Natanael vino, mejor dicho, dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Piensen en eso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje guiados por el Espíritu, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 7 de abril del año 1959. Continuamos con la lectura. Párrafo 41. La mujer junto al pozo, él miró a las gentes y ellos dijeron en sus corazones, él es Belcebú. No lo dijeron en voz alta, pero Jesús percibió sus pensamientos. ¿Es correcto eso? Dijo, los perdonaré por llamarme Belcebú, pero en otras palabras, algún día, cuando venga el Espíritu Santo, entonces hablar en contra de eso jamás les será perdonado. Meditemos en eso. Y si nuestro Señor, quien nos ha guiado aquí en esta noche a esta congregación, cuando cada uno de nosotros se pare en el día del juicio a dar cuenta por esta noche, nosotros sabemos de eso. Y si el Espíritu Santo viniera aquí y se diera a conocer que Él es el Cristo resucitado, cada uno de ustedes deberían creerlo unánimes para cualquier cosa que ustedes necesiten, porque la promesa es para todo aquel que cree. Párrafo 42. Ahora, Señor, yo me encomiendo a ti ahora para este servicio. Bendice estas palabras que han sido dichas, aunque entrecortadas, Señor, pero quizás tú las puedas unir y hacer que lleguen a los corazones y mentes de la gente para que puedan entender y que el Espíritu Santo haga esto. Señor, ven y revélate a nosotros en esta noche como ese mismo Jesús resucitado que está presente y cumple su promesa. Yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo, y las obras que yo hago vosotros también las haréis. Señor, permite que estas obras estén aquí para que ellos puedan ver con sus ojos y oír con sus oídos la manifestación de la resurrección de tu amado Hijo, el Señor Jesús, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Párrafo 43. ¿Cuáles las A o las B? Las B. Las tarjetas de oración B, mi hijo me dijo que se repartieron 100 de ellas. Comenzaremos con la B, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que vengan esas primero y formen una fila aquí. La número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solo esas 10 y dentro de unos momentos las llamaremos a todos. Pero no queremos que se forme una confusión. Nosotros estaremos muy bien. Mientras ellos están hablando, me gustaría pedirle a la audiencia, por favor, tengan mucha reverencia porque estamos en la casa del Señor. ¿Ustedes creen eso? ¿No es cierto? Debemos ser muy reverentes, respetarnos y amarnos los unos a los otros. Creo que aquí, hace unas noches, o en otra parte, un paralítico. No, fue una mujer paralítica. Creo que fue en Jamaica. Ella estaba sentada allí y por respeto a una mujer que tenía problemas del corazón, le cedió su lugar para pararse en la línea. Y debido a eso, el Espíritu Santo vino y lo sanó. ¡Eso es! ¡Así se hace! Ámense y muestren respeto los unos para los con los otros. Párrafo 41. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Queremos alinear 10, a los primeros 10. Tan pronto estén formados, alinearemos más y a otros más hasta que los alineemos a todos.
Ahora, mientras esperamos por ellos, yo me pregunto, ¿cuántos aquí en el edificio están enfermos y no tienen una tarjeta de oración, pero creen que Dios los va a sanar? Levanten la mano. Los que no tengan tarjeta de oración, ustedes que no tienen tarjeta de oración, pero creen que Dios los va a sanar y van a estar bien, Dios les bendiga. Parece que hay por todos los lados. Mientras pasan las B, permítanme decirle esto a los que están aquí cerca. En una ocasión, Jesús iba de camino por medio de una visión a sanar, levantar a una muchachita llamada, no sé cuál era su nombre, pero el de su padre era Jairo, un sacerdote, y él había venido a buscar a Jesús para que fuera a poner sus manos sobre la niñita. Y mientras él iba, alguien vino y le dijo, no molestes más al maestro, ella está muerta. Y el corazón de este hombrecito casi se lo partió. Jesús se volteó y le dijo, si tan solo puedes creer. Y mientras él iba en camino, la gente le atropellaba. Había una mujercita que sabía que no podía atraer a un hombre de esa manera, así que dijo dentro de sí, no fue así. Ustedes conocen el relato, pero vamos a decirlo así. No tengo una tarjeta de oración, así que no podré estar en la línea de oración, pero yo creo que Él es el Hijo de Dios. Así que me voy a acercar y creo que si tan solo tocaré su vestidura, seré sana. ¿Están familiarizados con el relato? Y ella se abrió paso entre la gente hasta que llegó a un lugar y tocó su vestidura. Se regresó y se sentó. Jesús se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Y ellos le reprendieron. Dijeron pues, Pedro, y le dijo, todos te tocan, ¿por qué dices algo como eso? Él le respondió, siento que fuerza ha salido de mí, virtud ha salido de mí. Y él miró por toda la audiencia hasta que encontró a la mujercita que no tenía tarjeta de oración. Y él le dijo acerca de su flujo de sangre que había tenido. Le dijo, tu fe te ha salvado. Párrafo 45. Ahora, ¿creen ustedes que él es el sumo sacerdote de acuerdo al libro de Hebreos? El sumo sacerdote en el cuerpo que Cristo se manifestó porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora Dios está en su iglesia reconciliando consigo al mundo. Cuando Jesús murió para hacer la expiación, se levantó al tercer día y Dios levantó ese cuerpo y lo sentó a su diestra en gloria. ¿Creen ustedes eso? Él está sentado en el trono de Dios, la diestra de poder y majestad en gloria. Entonces, cuando nosotros hacemos confesiones, ese cuerpo está allí como una expiación perpetua. Y cuando nosotros confesamos que Él ha hecho algo, Él es el sumo sacerdote que separa en nuestro lugar un sacrificio en la presencia de Dios con su propia sangre para interceder en base a nuestra confesión. Párrafo 46. Aquí está lo que usted debe hacer. Diga, Señor Jesús, gran sumo sacerdote del pacto, vengo a ti humildemente confesando mis pecados. Ahora, pecado es incredulidad. Fumar, adulterar, beber no es pecado. Esos son atributos de la incredulidad. Porque si usted creyera, no haría esas cosas. ¿Ven? Solo hay un pecado y es incredulidad. El que no cree ya es condenado. Ven, usted fuma, miente, roba, bebe y comete adulterio porque no es un creyente. Un creyente no hace eso porque ha pasado de muerte a vida. El que oye mis palabras y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Párrafos 47. Muy bien, ya tenemos a esos de 1 al 10. Ahora, del 10 al 20. Que se pongan de pie otros 10, los A del 10 al 20, 25 A del 10 al 25, que vengan aquí y entren, o la B, quise decir, son las tarjetas de oración B, de la 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y así hasta la 25. Entonces no tendremos confusión, ustedes saben, con demasiados caminando en el piso. Ahora, ¿creen ustedes que la Escritura enseña que Él es un sumo sacerdote que puede ser tocado por nuestras debilidades? ¿Enseñan eso las Escrituras? Bueno, si Él es el mismo Jesús, el mismo sumo sacerdote que anduvo aquí en la tierra, y para mí yo creo que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Eso es correcto.
Yo creo que Dios lo hizo sumo sacerdote y el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, y entonces, si Él está sentado en el trono para hacer intercesiones y usted tocara a ese sumo sacerdote con sus debilidades, ¿cómo actuaría Él? Igual que lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Es correcto eso? Párrafo 48. Entonces, ¿cómo podría Él hacer eso? Dejando que su Espíritu Santo nos lleve a un punto donde podamos creerlo y por medio de un don divino que Él me ha dado. Relajándome hasta que el Espíritu Santo pueda decir a través de mí lo que está mal con usted o lo que tiene que hacer, igual como Él hizo con la mujer que tocó su manto. ¿Creen ustedes eso? Muy bien, entonces, no piensen en una tarjeta de oración, piensen en lo que el Señor Jesús ha prometido. Ahora, las ve del 25 al 50, que se pongan de pie. Si pueden ir por la parte de atrás, quizás ustedes hay un espacio libre por allá en la parte de atrás. Si ustedes pueden dar la vuelta por la parte de atrás, yo creo que sería mucho más fácil que viniendo por aquí. Formen una fila los de la 25 al 50. Ahora, el resto de ustedes que no tienen tarjetas de oración, manténganse con mucha reverencia. Miren hacia acá y si ustedes creen ahora mismo, antes que comience la línea de oración o algo, Él los sanará. Ahora, del 25 al 50. Los ujieres, eso es correcto, hermanos, métanlo en la fila. Muy bien, tan pronto como salga ese grupo, llamaremos otros más y si salen por aquí, yo creo que no se apretarán entre la gente. Párrafo 49. Y ahora, recuerden que mañana en la noche, el miércoles en la noche, hay el culto normal de oración. No fallen en venir. El jueves en la noche estaré aquí, el pequeño Ricky, y el viernes, sábado y domingo en la mañana. El sábado en la mañana debo hablar con el desayuno de los hombres de negocio en Los Ángeles. Creo que lo harán en la cafetería Clifton. ¿Es correcto, hermano Cove? En la cafetería Clifton. Y luego el sábado en la noche de nuevo aquí en el templo. Y el domingo en la mañana en una iglesita armeniana. Allá en solo caben como 20 personas. Es un viejo amigo mío. Voy a ir a sentarme en su iglesia y luego regreso. No voy a estar aquí. Así que si voy a una donde todos los ministros cooperadores, solo voy a reunirme con un viejo amigo mío. El domingo en la tarde regresaremos aquí al templo y en la noche será el cierre de la reunión hasta donde sabemos. A menos que el Espíritu Santo haga algo diferente. Continuaremos si eso está bien con la gente y si lo place al Señor. Luego de allí vamos a San Diego y de allí iremos a San José. Luego regresaremos a casa por unos días. Tan pronto como Billy regrese de Sydney, voy a Nueva Zelanda, Australia, Tailandia y alrededor del mundo. Párrafo 50, por último. Muy bien, ahora la B de la 50 a la 100. Que vayan allá a la parte de atrás y comiencen a regresarse por allá y tomen sus lugares. Ahora, si alguien aquí tiene una de esas tarjetas de oración y es paralítico, que no puede caminar, bueno, que los traigan hasta aquí y yo bajaré a orar por ellos. Ahora, nosotros los que estamos esperando, inclinemos nuestros rostros y que el organista nos dé la nota del solo creed, por favor. Sean todos muy reverentes, ahora mientras ordenamos las filas. Y hagamos todo en el mejor orden posible para que a cada persona se lo haga más fácil de entrar a la fila. Cada persona tome su lugar y posición. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Guiados por el Espíritu, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 7 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 51 al 59. Amén. Mensaje guiados por el Espíritu. Párrafo 51. Ahora, deseo que todos los que no están en la línea sean reverentes y oren tranquilamente. En los próximos minutos algo sucederá. Estoy seguro de eso. Y si él viniera aquí a la plataforma delante de esta audiencia e hiciera lo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra, probando por la señal mesiánica que él todavía es el Mesías, entonces
¿Cuántos lo creerían con todo su corazón? Levanten su mano a él y digan, Señor, yo sí, yo creeré. Solo creer, todo es posible, solo creer, solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer. Cantémoslo de esta manera, con mucha dulzura, mientras levantamos nuestras manos y cerramos nuestros ojos. Hoy creo yo, escúchanos, Señor. Hoy creo yo, todo es posible. Hoy creo yo, todo es, hoy creo yo. ¿No es Él maravilloso? 52. Ahora, en un momento comenzaremos la línea de oración y me gustaría preguntarle a este gran grupo de personas que están alineadas. No hay duda que muchos de ustedes están familiarizados con el ministerio que el Señor Jesús me dio. Anoche intenté explicar eso. Cuando vino la primera visión, ya no pude detenerlas. Siguieron viniendo y me criticaron porque no oraba por mucha gente. Mi ministerio no es orar por un grupo de personas e imponerle las manos. Mi ministerio, la señal no es que yo deba imponer las manos sobre la gente, sino que ustedes crean que el Señor Jesús está presente y lo acepten de esa manera. ¿Ven? A mí me gusta de esa manera. Si yo pongo las manos sobre alguien y se sana, él podría decir, ustedes saben, el hermano Branham me impuso las manos. Realmente eso no tuvo nada que ver con esto. Yo prefiero que sea otro el que ponga las manos sobre usted allá. Son las manos de Jesús las que usted espera que se le impongan. Así que yo no tengo nada que ver en eso, ¿ven? Y si yo pudiera llevar mi ministerio aquí en Estados Unidos, como lo hago en el extranjero, yo puedo hacer que traigan a la plataforma 2 o 3 personas y esas cosas pueden suceder. Honestamente, habría 20 o 30 mil personas sanadas al mismo tiempo. 53. Por aquí tengo el nombre de un hombre, el gobernador o algo así, de la isla en donde acabo de estar. Él dijo, así era que lo queríamos aquí. Dijo, viene un evangelista, pone las manos sobre los enfermos y cuando se va parece que Dios también se fuera. Pero dijo, en su ministerio, hermano Branham, usted nos hace saber que Dios está con nosotros también y ponemos las manos los unos sobre los otros. Vean, yo solo los reunía a la gente allí y les decía, yo ni siquiera sé hablar su idioma, pero si el Espíritu Santo me revelara algo que ustedes saben que yo no sé, ¿creerían ustedes? Ellos lo creían y el Espíritu Santo venía y revelaba eso. Tal vez iba a la audiencia y escogía a una persona de esa manera. Oh, hermano, eso es todo lo que se necesita. Ellos dejaban sus sillas de ruedas, catres, camillas y todo. Eso lo concluye. 54. Les dije, pongan sus manos los unos sobre los otros y no ore por usted mismo. Ore por aquel sobre quien tiene sus manos puestas y él estará orando por usted. La Biblia dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Quién? ¿William Branham? No. El creyente, el que creyere. Así que usted es un creyente y tiene el derecho de poner las manos sobre alguien, reconociendo la presencia de Cristo. Ahora, en esta noche haremos pasar nuevamente esta larga línea y quizás una de estas noches durante esta semana traiga uno de esos temas fundamentales para que puedan ver en las Escrituras
que Cristo murió por usted y que es su fe la que lo sana. Dios le bendiga, mi querido amigo. 55. Veo que todavía están tratando de ordenarlos a todos en la línea allá atrás, así que estoy esperando un momento para ver si los acomodan. Ahora inclinemos nuestros rostros por un momento mientras nos preparamos. Sean reverentes ahora y estemos esperando cada uno ahora por el Espíritu Santo. Ahora, usted que está en la línea de oración, si en su vida hay un pecado sin confesar, sepa que Dios nunca lo sanará mientras que usted tenga pecado sin confesar en su vida. Por eso es que yo hago pasar esa línea lentamente para que el Espíritu Santo me revele. Y todos ustedes son testigos de eso, de cómo se les ha dicho a la gente de su pecado y de esta mujer aquí en adulterio con este hombre sentado aquí arriba. Ustedes saben cómo han sucedido esas cosas y por eso es que yo reviso el caso muy bien antes de hacer una oración de fe por ellos. Porque, ¿qué si Dios permitió que el diablo pusiera esa enfermedad sobre ellos para disciplinarlos? Y aquí vengo yo con un don divino de fe y la echo fuera de ellos. ¿Ven? Yo me meto en problemas con Dios. Como Moisés que golpeó la roca en vez de hablarle. 56. Ahora, ¿ven el problema en que uno se mete? Así que recuerden, esta noche solo voy a orar imponiendo las manos sobre los enfermos. Si Cristo viene y se manifiesta aquí y yo siento que Él quiere que me detenga con alguien en la línea, lo haré. De otra manera, voy a comenzar a orar por los enfermos y dejo que siga así. Ahora, y recuerde que si usted tiene pecado sin confesar, sepa que yo no soy responsable. Yo se lo estoy poniendo en sus manos. Si usted tiene pecado sin confesar, sálgase de la línea y arregle eso con Dios antes de pasar por esta línea. Y el Señor le bendecirá por eso si usted es así de sincero. Pero si usted está preparado en oración, muy bien. Ahora, oremos todos. Señor, con nuestros rostros inclinados en este momento, se tiene que saber que tu escritura es la verdad y que yo la he dicho, o si no, yo estoy errado y soy un falso profeta, o tu escritura nos ha guiado mal. Ahora, Señor, sabemos que no es así. Sabemos que tus escrituras son la verdad. Nosotros hemos hablado y leído de tus promesas. Ahora la cosa ¿es así? ¿Estás vivo? ¿Estás aquí? ¿Cumples tu promesa, Señor? Me siento sacrílego al decir tal cosa, aún en la oración. Señor, tú sí cumples tu promesa. Cada una de ellas, verdaderamente, es nuestra incredulidad lo que nos separa de tus promesas. Ahora, Señor, te ruego que te manifiestes en esta noche delante del pueblo y quites toda incredulidad de ellos. Que esta pueda ser la noche de sanidad más grande que este templo haya presenciado jamás desde los días de su fundador. Concédelo, Señor. Ofrezco esta oración para la gloria de Dios en los últimos días de problemas, en el nombre de Jesucristo. Amén. 57. Ahora me supongo el hermano Branja habla con un hermano. Hay muchos que faltan en la línea. Mi hijo dijo que había muchísimos que faltaban en la línea. Los que tengan tarjeta de oración del 1 al 100, tomen su lugar en la línea. Tienen la libertad para hacerlo. De 1 al 100. Muy bien. La número, muy bien. Párese ahí junto a ese micrófono, señora, por favor. 58. Ahora, quiero que todos tengan reverencia. ¿Y cuántos allá prometen que estarán orando por estas personas? Esta es la madre de alguien, el padre, la hija o el hijo. Tráiganle una silla a ella, que se siente en una silla.
La señora está tan débil que no puede permanecer de pie. Ahora, siendo que está débil y es la primera persona en la línea, voy a hablar con ella por un momento. Hermana, yo sé que usted está enferma. Sé que usted tiene que estar enferma o no estaría parada allí de esa manera. Así que si yo me acercara a usted y le dijera, voy a poner mis manos sobre usted, alabado sea Dios, usted va a sanar. Usted debería creer eso porque es la pura verdad que tenemos esa promesa. Pero entonces usted se preguntaría si esa es la palabra del hermano Branham o es la palabra del Señor Jesús. Ahora, pero si él viniera aquí y me revelara la razón por la que usted está aquí, somos desconocidos el uno para el otro, supongo yo. Si eso es correcto, ¿levantaría su mano? ¿O puede usted? Muy bien. Esta es la primera vez que nos encontramos. 59. Ahora, la audiencia puede ver eso. No conozco a la mujer, nunca la he visto en mi vida, y es la primera vez que nos encontramos. Ahora, si Jesús haría, aquí está un hombre y una mujer, San Juan 4, nuevamente para comenzar. Si el Señor Jesús me revelara algo sobre esta mujer, algo que ella haya hecho, que debería hacer o que está mal con ella, algo que ella sabe que yo no sé, que ella sea el juez, si es la verdad o no. ¿Cuántos creerán que viene de Jesucristo de acuerdo a su promesa? Ahora, aquí estamos los dos, y aquí está la Escritura, la Biblia, sobre el púlpito sagrado. No nos conocemos, y entonces si él hiciera eso, ahora, yo generalmente atiendo uno por uno, hasta para cuando llego al número 7 u 8, estoy tan débil que casi no puedo permanecer de pie aquí. Así que de esa manera, pues, yo dejo uno y luego continúo hasta que me repongo de nuevo y me detengo en otro y continúo así. Pero el mismo Espíritu Santo está aquí, que él tiene que estar aquí en alguna parte. Él no podría hacer eso, ¿es correcto? Él tiene que estar. Así que la gente en Estados Unidos pone las manos sobre ellos y eso está muy bien. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Guiados por el Espíritu, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 7 de abril del año 1959. Continuamos, párrafo 60. Ahora que el Señor conceda eso, hermana, voy a hablar con usted como lo hizo el Señor con la mujer en el pozo. Y esta es la primera vez que nos encontramos. No nos conocemos del uno al otro. Pero le pido a Dios me revele cuál es su problema y usted será el juez. La señora está sufriendo, ella está sumamente nerviosa, casi al borde de una crisis. Eso es verdad. ¿No es así? Ahora, ella no lo aparenta porque una persona nerviosa es normalmente muy delgada. Usted pudiera decir, hermano Branham, usted adivinó eso. Muy bien, solo para quitarles los escrúpulos a ustedes. Hablemos con ella nuevamente. Sean muy reverentes. Ahora, yo no sé lo que él le dijo que estaba mal, pero lo que haya dicho es la verdad. Ustedes son testigos. Sí, la veo temblando y tratando de sostener algo. Lo está dejando caer. Es una condición nerviosa. Eso es correcto. Es una condición nerviosa. Y usted tiene complicaciones. Hay muchas cosas malas en usted. Y usted tiene un problema interno y es un tumor. Ese tumor está en los intestinos. Eso es correcto. Está lista para ser operada. Ahora, algo ha sucedido y usted lo sabe. Así que puede irse a casa y ser sana. Ahora puede bajar de la plataforma e irse a casa. Párrafo 61. Ahora, ¿cree usted con todo su corazón? Vean, la fe de esa pobrecita la sanó. Ahora, le damos gracias al Señor por eso. Muy bien, ahora, ¿cree usted que Él está aquí? Tenga fe, no dude y crea que todo es posible ahora. Vuelva a su puesto, manténganse quieto y ore. Venga, Señor, Señor Jesús,
Bendigo a mi hermano en oración y que sea sano en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios misericordioso, te pido en el nombre de Jesús que bendigas a esta hermana, Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, te pido que bendigas y sanes a mi hermano. Vaya y coma ahora. Su problema estomacal se ha ido y también la artritis. Siga en movimiento. Tenga fe ahora y crea con todo su corazón. Oh Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, bendice a nuestra hermana y sánala. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, y sánele. Amén. Venga, Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo, bendice a este nuestro hermano Branham. Continúa orando por los enfermos en la línea de oración. Párrafo 71. Pase, ¿cómo está usted? ¿Viene por usted o por el niño? ¿Por el niño? Pues una criaturita que no podría entender lo que dijo, pero ¿qué de usted como su madre? ¿Creería usted que si Dios me revelara qué tiene el niño, elevaría eso su fe? Veo al niño con la sombra de la muerte, y por eso fue que quise preguntarle para que su fe se elevara y creyera. Si Dios me revelara el problema del niño, ¿creería usted que yo soy su profeta o su siervo? Yo tengo cuidado con esa palabra, profeta, delante de la audiencia. ¿Ven? ¿Ven? Solo hay alguien que es Dios, no yo. Yo no tengo nada. Solo soy un instrumento para aquí. Yo no la conozco a usted. Nunca la he visto, ni a usted, ni a su bebé. Usted sabe que esa es la verdad. Pero si Dios me revela qué tiene el niño, entonces usted creerá. ¿No es cierto? Es un problema del corazón. Eso es correcto. Y los doctores no creen que vivirá, pero su doctor le dijo que si el niño vivía hasta un año o un poco más, tratarían de operarlo y usted está luchando por su vida, ya que perdió uno antes de este. Esto es así, dice el Señor. ¿Cree usted que si yo pongo las manos sobre él sanará? Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, quien salvaste la vida del pequeño Ricky, yo condeno el demonio que está a este bebé en el nombre de Jesucristo, que él pueda vivir. Ahora, por fe, pongo la sangre de Jesús entre este problema del corazón y el niño en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora su niño vivirá. Vaya y crea con todo su corazón. El hermano Branham sigue orando brevemente por los enfermos en la línea de oración a medida que van pasando. Un momento. Algo sigue sucediendo aquí en la plataforma. Hay alguien que está orando por otra persona allá afuera. No puedo hallarlo en este momento. Solo continúen orando. Señor, te ruego que sanes a esta hermana en el nombre de Jesús. Parece que viene desde aquí. Hay alguien que está orando por un ser querido que está en el hospital y tiene colitis. Tenga fe y crea en el nombre de Jesucristo que sea sanado, Señor. Pase, mi hermano. Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna y dador de toda buena dádiva, permite que tus bendiciones caigan sobre nuestro hermano en el nombre de Jesús, que él sea sanado. Amén. ¿Creen ustedes? ¿Creen todos con todo su corazón? Vean, el Espíritu Santo está aquí con dulzura, reverentemente, pero con poder. Algunas veces nosotros nos confundimos al decir que porque recibimos una bendición del Señor, que ese es el poder del Señor. No, esa es la bendición del Señor. El poder del Señor es cuando Él está moviéndose, haciendo algo, manifestándose a sí mismo. ¿Creen ustedes eso? Párrafo 74. Señora, sentada allí con un tumor, orando, ¿cree usted que Jesucristo la sanará? Si lo cree, usted puede recibirlo con todo su corazón. Dios le bendiga, puede volver a casa ahora y quedar sana. Y por acá con un problema estomacal. ¿Cree usted que Dios le sanará? El que está sentado allí, al final, ¿lo cree? Entonces puede irse a casa y recibirla. Si tan solo puede creer, Dios hará grandes cosas por usted. ¿No creen ustedes eso? Seguro. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen con todo su corazón que Jesucristo, el Hijo de Dios, está en esta reunión? ¿Ven? Esta es su manifestación. Quiero que pongan las manos los unos a los otros. Solo pongan las manos los unos sobre los otros ahora, todos los que estén enfermos. Oh Señor, creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna y dador de toda buena dádiva, estamos conscientes de que tu Espíritu está aquí. La gente está tomando aliento porque saben que el gran Espíritu Santo está moviéndose en el edificio.
Esa luz que estoy mirando y que se mueve como una columna de fuego colgando en el edificio. Oh Cristo, ellos saben que tú estás aquí porque has desplegado el mismo poder y las mismas bendiciones. Y Satanás está tratando de atrapar a la gente. La única forma en que puede hacerlo es por la incredulidad. Pero yo condeno esta incredulidad. Satanás, has perdido la batalla. Has sido expuesto. Satanás, sal fuera de esta gente. En el nombre de Jesucristo, que ese demonio de incredulidad salga y que tome persona aquí y sea sanada en el nombre de Jesucristo. Párrafo 75. ¿Creen ustedes con todo su corazón que están sanos? Si es así, póngase de pie. No importa cuál sea su problema, póngase de pie y dele alabanza a Dios. Póngase de pie, así es. Hermana, denos la nota de yo le alabaré, yo le alabaré. Cantemos todos ahora. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a todos ustedes, pueblo, pues su sangre puede lavar toda mancha. Hecho hoy, yo le alabaré, alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Bien alto ahora, subámoslo y alabémosle por lo que Él ha hecho. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo siga bendiciendo. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje titulado Guiados por el Espíritu. Mensaje predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 7 de abril del año 1959, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el privilegio de continuar con el compañerismo, esto es, la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje se titula El Ciego Bartimeo. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 8 de abril del año 1959. Iniciamos con la lectura de este nuevo mensaje, Hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Mensaje El Ciego Bartimeo, predicado el 8 de abril del año 1959. Párrafo 1. Permanezcan de pie solo un momento mientras ofrecemos unas palabras de oración. Inclinemos nuestras cabezas. Querido Dios, es con corazones agradecidos que inclinamos nuestras cabezas en tu presencia esta noche para darte gracias por lo que tú has hecho por nosotros en los días pasados. Y pedimos, Señor, que nos perdones de todas nuestras transgresiones y perdónanos de todas nuestras iniquidades. Y pedimos que nos bendigas en una manera extremadamente abundante esta noche, hasta el punto que salves a cada persona perdida que está en tu presencia divina o que está escuchándonos al aire. Y también oramos, Señor, que sanes a cada uno esta noche de sus aflicciones. Estamos muy felices de verte cada noche haciendo estas grandes maravillas aquí ante nosotros. Y estamos ciertamente agradecidos contigo, Señor. Y oramos que bendigas este lugar llamado el Templo Angelus, tus pastores, sus colaboradores y la escuela y todo para lo que representa, y aquellos quienes están juntos trabajando duro para el reino de Dios, todas las iglesias a través del país. Danos de tu presencia esta noche, Padre, que podamos guiar a aquellos quienes están extraviados del camino de regreso al sendero antiguo una vez más, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Ciertamente es un gran privilegio estar de nuevo, una vez más esta noche, para hablar de nuevo acerca del único que amo tanto. Y estoy seguro que es el sentir de cada individuo aquí, es pensar el único que amamos tanto, el Señor Jesús. Mañana en la noche, ahora el pequeño Ricky va a estar aquí para testimonio. Muchos de ustedes que han oído del gran milagro que Dios operó por él, su padre y madre van a traerlo mañana en la noche. Párrafo 3. Y ahora, esta noche, para una lectura de la escritura, deseo leer en el libro de San Lucas, el capítulo 19 y los versos 37 y 38.
Y le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por ahí. Y él clamó diciendo: Jesús, tú, hijo de David, ten misericordia de mí. 4. Nuestra escena se abre esta noche en la ciudad de Jericó. Está ubicada exactamente al pie de las montañas de Jerusalén, estando en las montañas, y Jericó está abajo en el valle. Se asienta casi en las llanuras del Jordán, y pienso que se supone que es una de las ciudades más bajas que hay en toda Palestina. Y debió haber sido una mañana fría, alguien dijo, como en octubre. Había muchos mendigos en la región en ese día, y había los doctores no eran capaces de ayudarlos. Muchos de ellos estaban enfermos y afligidos en tal manera que los doctores no los podían ayudar. Y otra vez, si ellos eran mendigos, quizá ellos no tenían dinero suficiente para tener las operaciones hechas que pudieran haber sido hechas. Y ahora estamos abriendo la escena de esta mañana fría. Miramos y podemos ver a tal mendigo, del cual acabamos ahora de leer, buscando a tientas algunas rocas que se extendían de la muralla de la ciudad, donde se habían derrumbado en los días de Josué, que por el sonar de la trompeta y la promesa de que Dios iba a derribar la muralla. Y el mendigo del cual estamos ahora hablando era un hombre ciego. Su nombre era Bartimeo. Y él había llegado tarde esa mañana para tomar su lugar, el cual estaba a la puerta, algo igual a como es ahora, que cada hombre tiene su propio lugar para mendigar o vender. Y Bartimeo había llegado tarde. Casi toda la gente había hecho el mandado en la ciudad, los mercaderes y todos los demás. E iba a ser muy difícil para él conseguir una moneda para el día, porque normalmente los hombres, no siendo una ciudad rica, ellos quizás tendrían una moneda que ellos podrían tirarle a un mendigo. Y el primero que miraban quizá era el primero que obtenía la moneda. Párrafo 5. Y Bartimeo se había atrasado en llegar a su lugar para mendigar. Y durante toda la noche, él había soñado que él podía ver. Algo había sido muy extraño sobre esto. Él soñó toda la noche, dando vueltas y vueltas, que él podía ver una vez más, pues se nos ha dicho que él había estado ciego desde que era un hombre joven. Y como lo puso el poeta con su abrigo rasgado puesto, o su pequeño manto y sus mangas todas rasgadas. Y debió haber sido un cuadro patético ver a este hombre después de ser muy tarde sentado a la puerta para mendigar por algo que comer ese día. Luego tratando él mismo de encontrar una roca donde sentarse. Ustedes saben, yo pienso que la ceguera es una de las cosas más crueles en las que podemos pensar. Una persona que no puede ver la luz del día. Y si podemos pensar de la ceguera natural, ¿cuán tremenda es? ¿Cuánto más tremenda es la ceguera espiritual para aquellos que tienen buenos ojos y no pueden ver las promesas de Dios? Y mientras él buscaba a tientas su camino, finalmente, en la luz del sol, el sol quizás no se había levantado lo suficiente alto aún para que el sol diera fuera de la muralla. Él encuentra una roca y se sienta. Párrafo 6. Yo leí una pequeña historia hace algún tiempo sobre Bartimeo el ciego. Decía que, no sé, quizá era ficción, pero decía que él mendigaba a la puerta de Jericó y él era un hombre casado y él tenía una niñita de casi 12 años y nunca había podido ver a esta niñita. Y cuando él, si se sientan en la puerta y no tenían una atracción para atraer la atención de la gente que pasaba por ahí, era más difícil conseguir una moneda. Igual como vemos hoy, ellos tocan un instrumento o hacen algo. Recientemente en India, ellos tienen una serpiente cobra a la que quieren tocarle un pequeño silbato para encontrarla.
o un monito para golpearlo con una varita, como si estuviera recibiendo una paliza, o algo para atraer la atención. Párrafo 7. Bartimeo, el ciego, dicen, tenía dos tórtolas que hacían pequeñas volteretas una sobre la otra, y eso atraía la atención de los transeúntes. Y también en este día encontramos que una persona ciega es dirigida por un perro que está entrenado para cruzarlos la calle. Olvido cómo es que los llaman, ¿qué? Pero guía, perro guía. En aquellos días, en lugar de tener un perro entrenado, ellos tenían una oveja que los dirigía. Y se nos dice que una noche la esposa de Bartimeo se puso muy enferma y él salió a un lado de la casa y se arrodilló después que el doctor se había ido y dicho que él no sabía qué hacer por ella. Y él oró a Dios y él dijo, Señor, si tú solo permites que mi querida esposa preciosa sane, yo te prometo que tomaré estas dos tórtolas y las ofreceré a ti en sacrificio. Y su esposa sanó. Párrafo 8. Un tiempo después, su hijita se enfermó. Una enfermedad muy grave con una fiebre. Y él salió al lado de su casa y oró. Y dijo, Señor, no tengo nada más sino mi cordero. Y si tú permites que mi bebé viva, yo te prometo que tomaré mi cordero y lo daré como sacrificio sobre el altar. Y a medida que la pequeña historia avanza, su niñita sanó. En su camino, subiendo a la iglesia para ofrecer el sacrificio, él se encontró al sacerdote y él dijo, ¿a dónde vas, ciego Bartimeo? Él dijo, sacerdote, voy al templo del Señor a dar mi cordero como sacrificio. Y el sacerdote dijo, Bartimeo, tú no puedes ofrecer este cordero. Este cordero es tus ojos. Yo te daré el dinero para que te compres un cordero. Ve a los establos y compra un cordero y ofrécelo, porque este cordero es tus ojos. El ciego Bartimeo dijo, yo estoy agradecido con usted por esta benevolencia que desea mostrarme. Pero vea, yo nunca ofrecí a Dios un cordero. Yo le ofrecí este cordero. Bueno, dijo él, no puedes hacer eso porque este cordero es tus ojos. Él dijo, oh siervo del Señor, si yo solo mantengo mi promesa a Dios, Dios me proveerá de un cordero para mis ojos. Amén. ¿Y cuán cierto es eso? Si nosotros solamente mantenemos nuestra promesa a Dios, nuestros votos e ir a nuestros principios. Párrafo 9. Y mientras lo vemos sentado ahora en el sol cálido, ¿qué va él a hacer? El invierno se acerca y quizás sin leña en casa y las cosas que él necesita. Y él comenzó a soñar en su mente del sueño que tuvo aquella noche, que podía ver de nuevo, y eso le trajo memorias de su niñez. Ustedes saben, pienso que eso es bueno para todos alguna vez. En este día en el que vivimos en este ajetreo y bullicio de la vida, si solo nos escapáramos de nosotros alguna vez y nos sentáramos y nos ponemos a pensar sobre Dios y su bondad, es regularmente cuando pensamos en Él que Él aparece. Fue mientras aquellos en el camino desde Jerusalén a Emaús, mientras estaban pensando y hablando de Él, que Él apareció entre ellos. Y él comenzó a pensar en algo como esto. Cuando él era un muchachito allá en las colinas de Judea, las florecillas amarillas, y como él solía salir siendo un niñito y recogía esas florecillas, y cuán bonitas eran, especialmente cuando salían en la primavera, y cómo él miraba los cielos azules y se preguntaba qué tan lejos estaba hasta el cielo. Pero desde ese día,
su vista fue cerrada a tal cosa. Párrafo 10. Entonces recordó otra cosa tremenda de su infancia, de cómo esa hermosa madre judía solía tomarlo en sus brazos después de su almuerzo, y se sentaba fuera en la entrada y lo mecía, y para hacer que tomara su siesta, y le decía historias bíblicas del gran Jehová Dios, de cómo Dios había guiado a su pueblo fuera de la esclavitud de Egipto, y los había traído dentro de esta gran tierra en la que vivían. Y él simplemente amaba oír aquellas historias. Una que le gustaba bastante era pensar que justo abajo, al final de la colina en el vado, fue donde Dios Jehová detuvo el Jordán y lo mantuvo quieto hasta que el poderoso Josué y el ejército de a pie lo cruzó. Él amaba esas historias del poder de Dios. Luego había otra que le gustaba de veras. En la Biblia se nos dice de una mujer, y ella era una mujer tsunamita, y ella tenía un muchachito tal como él. Como mamá le contaba estas historias, y sus ojitos dormitaban mientras miraban su rostro hermoso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado El Ciego Bartimeo. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 8 de abril del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 11. Y entonces en la historia de esta mujer tsunamita, ¿cómo era que el profeta Elías era un hombre maravillosamente amable? Y esta mujer tsunamita lo respetaba por ser un gran siervo del Señor. Y ella era anciana y no tenía niños. ¿Y cómo le había bendecido el profeta? Y le dijo que ella iba a abrazar un hijo. Y en el tiempo señalado, llegó el muchachito. Oh, él amaba esa historia porque era sobre un muchachito. ¿Y cómo este muchachito amaba a su papi? Un día, afuera en el campo, mientras estaban juntando al grano, el amiguito debió haber tenido una insolación. Fue como al mediodía y él comenzó a gritar, ¡mi cabeza, mi cabeza! Y el padre mandó que llevaran al muchachito a su madre y ella lo sostuvo en su regazo por unas pocas horas. Y todo su aliento se fue de él y murió. Párrafo 12. Y cómo la mujer debió haber estado muy inspirada que llevó al amiguito a la cama del profeta y le recostó en la cama. ¡Qué maravilloso lugar para recostarlo! Y su gran fe en Dios, dijo ella, ensíllame ahora una mula, continúa y no te detengas. Ella le dijo al sirviente, hasta que lleguemos al hombre de Dios. Ella pensó que si alguna vez pudiera entrar en la presencia de Elías, él era quien le dijo que el bebé venía. Entonces seguramente él podría decirle por qué Dios se llevó al bebé. Y a mí mismo me gusta esa historia. Párrafo 13. ¿Y cómo fue que cuando Elías lo vio venir, Dios no revela a todos a sus profetas? Él solo deja saber a sus profetas lo que él quiere que sepa. Él no revela todo a sus profetas. Y este gran profeta Elías, aún con lo poderoso que era y bendecido de Dios, aún dijo, su corazón estaba lleno de tristeza y Dios lo había escondido de él. Y no le había dicho nada al respecto. Y cuando ella se acercó lo suficiente, él dijo, ¿está todo bien contigo? ¿Y todo bien con tu esposo? ¿Y todo bien con tu hijo? Ahora, escuchen a la mujer. Ella dijo, todo está bien. ¡Qué fe! Dios quiera que pudiéramos tener fe como esa. Ahí yacía su bebé un cadáver y su esposo torciendo sus manos y tirando su cabello, gritando y llorando afuera de la casa y todos los vecinos llorando. Y aquí estaba ella, una madre arrancada de un preferido de su corazón, llevado a la muerte, pero todo está bien. Ella estaba cerca del hombre que representaba a Dios para ella. Él era el representante más cercano de Dios. Todo está bien. Entonces ella corrió y cayó a sus pies y comenzó a revelarle lo que había pasado. Párrafo 14. Y Elías le dijo a su siervo, dijo, toma mi báculo y ve. Y si alguien te saluda, no le respondas. Solo ve y pon el báculo sobre el bebé.
Y sí, creo que ahí es donde San Pablo obtuvo la idea de tomar pañuelos de su cuerpo, porque Elías supo que cualquier cosa que él tocaba era bendita, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Por la fe de la mujer no estaba en el báculo, estaba en el profeta. Y a mí me gusta su determinación. Ella dijo, vive el Señor y tu alma nunca muere, que no te dejaré. Si pudiéramos esta noche sostenernos del representante de Dios de esa manera, si pudieran decirle esta noche al Espíritu Santo, tan cierto como que tú eres el Espíritu inmortal de Dios, me has dado una promesa en la Biblia de mi sanidad y yo voy a agarrarme hasta que vea algo suceder. Habrá milagros tomando lugar, el cojo saltará y correrá y los doctores de los ángeles estarán sorprendidos mañana al ver sus pacientes sanos y bien. Párrafo 15. Si tan solo pudiéramos hacer contacto con el agente de Dios. El agente de Dios entonces fue Elías. El agente de Dios ahora es el Espíritu Santo. Agárrense de él una vez que entren en contacto y sientan al Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces agárrense de él. No te dejaré. Quédense con él igual como hizo Jacob cuando luchó con el ángel. Yo voy a agarrarme de ti hasta que tú me bendigas y me des las cosas que estoy deseando. No estallaría un maravilloso avivamiento en el templo Angelus y por todo aquí, arriba y debajo de la costa. Y si la gente está aquí esta noche y aquellos que están escuchando al aire toman esa actitud hacia el Espíritu Santo esta noche, yo me voy a quedar contigo hasta que descubra lo que quiero saber. Párrafo 16. Y Elías vio que la tenía en sus manos. No había nada más que hacer sino ir con ella. Y si usted se queda con el Espíritu Santo, quédese en sus manos. Él lo ama lo suficiente para venir a usted y bendecirle y salvarle. Entonces, quédese en sus manos. ¿No recuerdan a Jesús enseñando acerca del juez injusto? ¿Cómo dijo él? Aunque no temo a Dios ni a hombre, pero la mujer me es molesta día y noche clamando tras mí. ¿Cuánto más Dios le dará el Espíritu Santo a quien clama por él día y noche? Y tenemos fe para creer que Dios puede hacerlo y lo hará. Agarrémonos de eso y sostengámoslo. No le dejemos ir. Quédense con eso. Si no lo llega ahora, vendrá 10 minutos más tarde, una hora más tarde, 2 semanas más tarde, un mes más tarde. No importa cuánto llegue, yo me sostengo y yo me voy a quedar con eso. Amén. Párrafo 17. Entonces Elías ciñó sus lomos y fue con la mujer. Y al llegar a la casa, él no tuvo suficiente apoyo espiritual, pues estaban caminando por la casa gritando y yendo así. Y Elías entró y la sacó y cerró tras ellos la puerta. Ahora, él oró. Él solo caminó de un lado a otro por el piso. Él solo caminó de un lado a otro por el piso, esperando por la unción que llegara a él, mirando a los lados a la pequeña silueta recostada ahí de ese bebé, pero esperando por el Espíritu Santo que lo tocara, de atrás para adelante, arriba y abajo en el piso. Y cuando sintió que el Espíritu del Dios viviente vino a él, él mismo se acostó a través del bebito. Puso sus labios contra sus labios, su nariz contra su nariz, sus manos contra sus manos y estornudó 7 veces. Vino a vida. Lo presentó de nuevo a su madre. De muerte a vida. Cuando el Espíritu Santo viene, eso es lo que hace. Trae de muerte a vida, física y espiritualmente. Toma el cáncer y lo condena y lo saca cuando el Espíritu Santo viene. Toma la muerte trabajando en el cuerpo y lo condena para poder darle su vida para su gloria. Toma al pecador y que está apartado de Dios, lejos de Cristo, un sujeto del infierno, y lo limpia de toda injusticia y lo hace un hijo del Dios viviente cuando el Espíritu Santo desciende. Párrafo 18. Oh, eso emociona al corazón del muchachito al el escuchar las historias. Oh, entonces veo, él oye un ruido viniendo. Él se levantó de su roca. ¿Qué es? Suena como la pezuña de una mulita. Oh, debe ser alguien rico. Me apuraré rápidamente y le pediré a esta amable persona una moneda. Y él oye a un mensajero yendo enfrente de la mulita para dirigirla, mientras que sus pequeños pies golpean sobre los adoquines descendiendo a Jerusalén. Él sale con sus ropas rotas y dice, por favor, amable señor, ¿me da una moneda? Estoy aquí sentado hambriento. Yo soy un hombre ciego y me levanté tarde esta mañana.
Soñé toda la noche que iba a recibir la vista. Y solo dormí y demás. Y todos ya entraron. Sería tan amable de darme una moneda. Yo puedo oír la voz venir del que va montando la mulita decir, fuera de mi camino ciego. Mendigo, no tengo tiempo para detenerme por ti esta mañana. Yo soy el siervo del Señor. Yo soy un sacerdote de Jerusalén. Y yo entiendo que algún profeta fanático llamado Jesús de Nazaret va a estar en esta ciudad en este día. Y no queremos campaña de sanidad aquí. Yo he venido para juntar a la sociedad de todos los sacerdotes de Jericó y para detener esta cosa antes de que aún comience. Así que, a un lado, mendigo. Párrafo 19. Y la mulita prosigue con el hombre. Regresa y encuentra su roca de nuevo. Él se detiene para mover sobre, diremos, como dos a tres rocas encima, pues el sol se está levantando más alto. Y mientras se sienta, está pensando en esa historia. ¡Oh, si tan solo hubiera podido vivir en los días de Elías, el profeta! ¡Qué tiempo más glorioso debía haber sido! Si hubiera vivido en esos días, ustedes saben, yo creo que yo pudiera haber ido a Elías y él hubiera orado por mí y Dios hubiera abierto mis ojos ciegos. Pero ¡ay! Todos los sacerdotes nos dicen que los días de los milagros han pasado, que no hay cosa semejante como profetas y milagros ya más. Pero me pregunto, ¿por qué ese Dios que pudo hacer los cielos y la tierra, que pudo abrir el mar rojo, que pudo hacer milagros a través de sus siervos, por qué no podemos hacerlo hoy nosotros? Pero ellos son los instruidos. Ellos dicen que aquellos días han pasado y se han ido hace mucho. Párrafo 20, por último. Entonces él recuerda a ese mismo profeta, Elías y Eliseo, que bajaron por ese mismo adoquinado o camino hombro a hombro, bajando al Jordán 500 yardas de donde él estaba sentado para abrir ese Jordán. O lo puedo imaginar diciendo, si pudiera oír sus pasos bajando ese camino ahora, yo correría ahí rápidamente y caería a su lado y diría, oh grandes profetas del Señor Dios, yo creo que ustedes son siervos de Dios. Solo ofrezcan una oracioncita por mí y Dios me dará mi vista de regreso. Pero por supuesto, ellos se habían ido hace años. Los días de los milagros se habían terminado. Entonces él comienza a pensar en algo más. Que después que Josué había cruzado el Jordán, el cual fue abierto por la mano de Dios, un día justo antes de que fuera a tomar Jericó, Josué era un guerrero poderoso. Y él estaba caminando alrededor, viendo sobre las grandes murallas con torres, y se preguntaba de qué modo él iba a pasar sobre esas murallas para dirigir su ejército para tomar tierra que Dios había prometido. Dios prometió la tierra, pero él tuvo que pelear por cada pulgada de ella. Amén. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado El Ciego Bartimeo. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 8 de abril del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje, el ciego Bartimeo del año 59-0408, párrafo 21. Hermana, en esa silla de ruedas y sobre este catre, Dios prometió su sanidad. Usted tendrá que pelear cada pulgada de ella. El diablo les hará pelear con la espada de Dios cada pulgada que ustedes. Pero recuerden, pisadas son posición. Donde pise la planta de vuestros pies, eso les doy a ustedes. Cada paso que den, ustedes saben, eso me pone religioso. Pisadas son posición. Y toda la tierra que pise vuestro pie sobre esta tierra prometida es vuestra. Y es lo mismo para cada creyente esta noche. Todo lo que puedan tomar, cualquier promesa divina de Dios, y reclamen y sostengan, es vuestra pisadas. Y entonces, cuando Josué no había llegado muy lejos todavía, él acampó y él estaba fuera considerando la situación. De repente, él miró y ahí parado, un gran guerrero con su espada desenvainada. Así que Josué sacó su espada y fue a su encuentro. Así que él se detuvo y dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos?
y la voz vino del que tenía su espada levantada en el aire. Él dijo, yo soy el capitán de las huestes del Señor. El poderoso guerrero Josué se quitó su casco y lo puso en tierra. Párrafo 22. El ciego Bartimeo dijo, si tan solo pudiera haber estado sentado en esta puerta cuando ese capitán, en jefe de las huestes del Señor, estuvo parado ahí, yo hubiera obtenido mi sanidad, si yo hubiera sabido solamente que su presencia estaba ahí. Poco sabía él que a menos de 200 yardas de él, justo ahí venía ese mismo capitán, el Señor Jesús, el capitán de las huestes del Señor. Entonces de pronto hubo un ruido. No es muy inusual que donde está Jesús, normalmente hay mucho ruido. Y lo oímos venir de afuera de la puerta, gritando, algunos dando voces, Hosanna al que viene en el nombre del Señor. Otros decían, tú, poderoso profeta de Galilea. Y los otros diciendo, fuera con él. Él es un brujo, él es un Belcebú. Él hace nada más que engañar al pueblo. Él es un espiritista. Él es un lector de la mente. Fuera con semejante hipócritas. Y ellos les estaban lanzando vegetales pasados. Me supongo. Lo puedo escuchar, ya que algunos decían una cosa y los otros otra. Y la gran euforia viniendo. Y ustedes saben dónde está Jesús. Normalmente hay una multitud mixta como esa. Siempre es de esa manera, hay una multitud mixta, unos a favor de él y otros contra él. 23. Pero él viene caminando, lo puedo ver mientras camina calmadamente, un cuerpo de apariencia frágil, a medida que él se movía por un lado del camino, y unos gritando unas cosas y otras, y de repente ahí llegó una voz aguda que el ciego Bartimeo puede oír. Ese mismo sacerdote que le habló unas cuantas horas antes decía, di tú, sanador divino, que hiciste esa falacia en ese hombre llamado Lázaro. Si tú eres el sanador divino y puedes levantar a los muertos, nosotros tenemos un cementerio lleno de ellos por acá. Ven, levanta algunos de ellos. Ustedes saben, ellos han estado muertos por un largo rato, pero ese espíritu aún vive hoy. Si puedes sanar, haz esto. Si puedes hacer tanto, haz esto. Dios no puede obrar contrario a su fe. Ustedes tienen que creerlo. Si ustedes lo creen, ustedes no se harían preguntas como esa. Él mismo que dijo en la cruz, si eres el Hijo de Dios, solo desciende y te creeremos. El mismo tipo lo encontró en el desierto. Decía, si eres el Hijo de Dios, si eres y tú eres el obrador de milagros, vamos a verte hacer un milagro aquí ante mí y lo creeré. Dios no hace payasadas para la gente. Él tiene un propósito de hacer las cosas. Dios no hace cosas solo al azar o para complacer a los incrédulos. Él obra su voluntad para cumplir sus promesas. 24. Y mientras le veo ahí sentado, comienza a levantarse y la multitud estaba presionándolo. Y él cayó sobre sus rodillas. Él dijo, ¿qué es todo este disturbio? ¿Quién es ese que pasa por ahí? Y algunos de ellos empujándolo hacia atrás, oh, siéntate. Y finalmente puedo ver una damita de corazón amable inclinarse sobre el anciano mendigo, ciego, y como que le levanta sobre sus pies. Y él dice, amable señorita, sería tan bueno y amable de decirme, ¿de qué se trata toda esta prisa y disturbio? Oh, dijo ella, señor, quizás usted no entiende. Ese es el profeta Galileo que va pasando por aquí. ¿Qué profeta Galileo, mi preciosa señorita? ¿Qué profeta Galileo? Yo jamás oí de alguno. Es Jesús de Nazaret, el hijo de David. ¿Está familiarizado con la escritura, caballero ciego? Sí, estoy familiarizado con la escritura. Yo acabo de estar aquí sentado en el calor del sol pensando sobre el gran Dios Jehová. Bueno, este hombre que va pasando es Jesús de Nazaret, su hijo, quien sana al enfermo y hace buenas cosas amables a la gente. Oh,
diciendo que ese es el hijo de David. Ahora él está muy lejos, bajando el camino. Yo jamás seré capaz de pasar a través de ese gentío. Él está casi a 100 yardas del camino y entonces quizás 200 bajando el camino. ¿Cómo voy a hacerlo? Pero si él es el hijo de David, el Espíritu de Dios en él, y si él es el hijo de David, él oirá mi clamor. Y él gritaba, oh Jesús, tú, hijo de David, ten misericordia de mí. 25. Bueno, Jesús pudo no haberlo escuchado físicamente, porque todos estaban gritando una cosa y otra, y otros otra. Pero, ¿qué fue? Su fe lo tocó y él se detuvo. Recuerden, él estaba en su camino a Jerusalén para ser ofrecido como un sacrificio por los pecados del mundo, y el peso de todo el mundo descansaba sobre sus hombros. Y todo eso, y los gritos de un lado al otro, aún la fe de un mendigo ciego e insignificante lo detuvo en su trayectoria. La fe de una personita individual insignificante aquí, en este edificio, esta noche lo traerá a él de la gloria a este edificio aquí, para probar que él aún es el hijo de David, el mismo ayer, hoy y por siempre. No importa cuán pobre es usted, de qué color es su piel, lo que usted sea, eso no importa. Él se detendrá al más débil clamor de fe. Párrafo 26. Tú, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo. Dijo, tráiganlo aquí. ¿Qué estaba sucediendo? Dijo, ¿qué quieres que te haga? Él dijo, que yo reciba mi vista. Él dijo, bueno, tu fe te ha sanado ya. ¿Qué fue? Dios había provisto un cordero para los ojos del ciego Bartimeo. Ese mismo cordero es provisto esta noche para cada persona espiritual o físicamente ciega en este mundo que tenga suficiente fe para clamar desde su corazón. Tú, hijo de David, ten misericordia de mí. Él quitará ese cáncer, él quitará esa enfermedad, la ceguera, lo que sea que esté mal con usted. Tan solo el clamor más débil de fe. Dios tiene un cordero provisto, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Párrafo 27. Fue la fe del hombre que lo detuvo. Fue la fe de la mujer en él. Ella se abrió paso entre de la multitud y tocó su vestidura, y él volteó a su alrededor. Es el mismo Jesús que le pudo decir a Simón cuál era su nombre y cuál era el nombre de su padre. Es el mismo Jesús que pudo ver alrededor de la montaña 15 millas y decirle a Natanael antes que él llegara a la reunión, yo te vi cuando estabas bajo el árbol. Es el mismo Jesús que vio a la prostituta en el pozo, que miró en su rostro y dijo, ve, trae a tu marido y ven acá. Cuando ella dijo, no tengo marido, él dijo, eso es correcto, has tenido 5. Y ella dijo, Señor, no como los sacerdotes de ese día. Ellos decían que él era Belcebú, un adivino, un espíritu del diablo. Estas cosas fueron hechas por un espíritu inmundo. Pero esta mujercita dijo, Señor, percibo que tú eres profeta. Sabemos nosotros, los samaritanos, sabemos que cuando el Mesías venga, esta será la señal que sigue al Mesías, pues él nos dirá todas las cosas. Él es el Dios profeta que Moisés dijo que se levantaría, y tú debes ser su siervo. Pero nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él nos dirá todas las cosas. Pero, ¿quién eres tú? Fue esa voz que pudo decir eso. Yo soy él. Y ella corrió dentro de la ciudad diciendo, vengan, vean a un hombre que me dijo las cosas que he hecho. Y ese testimonio de una mujercita conmovió la ciudad entera, hasta que los hombres creyeron al Señor Jesús. Y entonces él nunca sanó a nadie. Él envió a Felipe allá después de su resurrección para sanar al enfermo. 28. Ese mismo Jesús puede venir al templo ángelos esta noche en el mismo poder de su resurrección, y su fe puede llamarlo a la escena. Si ustedes tan solo permiten que él lo haga, pues él es el Cordero de Dios
que ha sido muerto desde la fundación del mundo, quien sana todas vuestras dolencias y perdona todos nuestros pecados. Inclinemos nuestras cabezas y hablemos con él. Señor, ¿cómo pudiéramos hablar contigo, Señor, en tal manera y tener el vocabulario para que podamos expresar de nuestros corazones cómo te amamos y te agradecemos? Nosotros quienes hemos testificado tu poder de resurrección, nosotros quienes te hemos encontrado preciado a nuestros corazones, oramos, Dios, que vengas ahora. Una palabra de ti será más de lo que nosotros podríamos decir en un millón de vidas, porque el hombre puede decir casi todo lo que desea, pero una palabra de ti, oh Señor, confirmará tu palabra ser verdadera. Te pedimos entonces, Señor, que salves a cada persona aquí y si encontramos favor a tu vista de nuestra fe, no porque nosotros seamos demasiado santos, nosotros no confesamos eso, pero confesamos que tenemos fe en aquel que fue santo y hemos confesado nuestros pecados y pedimos que nos perdones y hemos tenido al testigo de su Espíritu Santo sobre nosotros. Nos paramos justificados por sus obras. Pedimos, Señor, que vengas ahora en nuestros medios. Toma nuestra fe, todo lo que podamos reunir juntos. Permite que el gran Espíritu Santo entre y continúe las obras del Señor Jesús. Ese cuerpo precioso que se sienta a tu diestra esta noche como un sumo sacerdote para hacer intersección sobre nuestra confesión. Salva al perdido y sana al enfermo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Párrafo 29. Y mientras tenemos nuestras cabezas inclinadas, antes que haya una cosa invisible hecha, ¿cuántos en esta gran audiencia esta noche levantarían sus manos a Dios y dirán: Dios, he estado pensando sobre ti durante todo el día. Acércate ahora a mí, te necesito. ¿Levantarían sus manos a él? Te necesito, Señor, acércate a mí, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien aquí que sencillamente no está bien con Dios diciendo: Señor, ahora creo, antes que aún te vea hacer alguna cosa, quiero que seas misericordioso conmigo? Yo he hecho mal y voy a confesar mis pecados ahora mismo a ti. Ten misericordia de mí. Levanten su mano. ¿Lo harán? Dios le bendiga. Usted, oh hermano, a través del edificio, en el balcón, docenas de manos. Párrafo 30. Señor, antes de que ellos hayan visto un avivamiento tuyo y este mensajito entrecortado, de alguna manera el Espíritu Santo se ha acercado, el capitán de las huestes del Señor. Ahora pruébate a ti mismo, querido Dios, realizando las señales y maravillas de las mismas maneras que tú las hiciste antes de tu crucificación. Y estas personas te recibirán rápidamente como su Salvador. Dedicamos a ti el servicio ahora, Señor. Yo he hablado de ti ahora. Habla tú, Señor, y confirma que yo he dicho la verdad, si así lo encuentras digno de hacer esta noche, Señor. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. El ciego Bartimeo, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 8 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 31 al 38. Dios le bendiga, hermana. A mis hermanos, Dios les bendiga. ¿De qué mensaje, hermanito? Ya, está bien, entonces.
Hermano, no lo tengo todavía. ¿Me puede pasar en la siguiente? Amén, amén, afirmativo. Mil disculpas a mis hermanos. Pequeño inconveniente. Vamos a continuar entonces con la hermana Reina, por favor, párrafos 31 al 38. Amén. Mensaje el ciego Bartimeo, predicado el 8 de abril del año 1959, párrafo 31. Nuestra hermana en el piano. Ahora, ustedes que han levantado sus manos hace unos pocos momentos, yo les llamaría ahora mismo, pero siendo que yo hice eso por un propósito. De alguna manera esta noche me siento extraño, que el Espíritu Santo está cerca esta noche. Veo como una expectativa sobre la audiencia para recibir algo. Oh, qué noche pudiera ser. El Espíritu Santo, estoy seguro que Él está aquí. Estoy positivo de eso. Y si ustedes solo hacen contacto con Él ahora y dicen, oh, Cordero, tú fuiste el que fue inmolado también por mí. Me agarro de ti ahora para mi sanidad, mi salvación, ya sea de lo que tengan necesidad. Ahora, en la iglesia, Él ha enviado dones. Algunos son apóstoles. Apóstol y un misionero es la misma palabra. Significa un enviado. Porque el misionero deseó ser llamado un misionero. No sé el por qué. Porque un misionero y un apóstol, ambos significan un enviado. Unos misioneros o profetas. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Esos son los oficios de la iglesia. Y estos oficios deben ser avivados con el Espíritu Santo, no puestos por hombres, pero puestos por el Espíritu Santo dentro de cada iglesia. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, estos son los oficios que Dios estableció dentro de la iglesia. El hombre no tiene nada que ver con esto. Dios los pone en la iglesia. Párrafo 32. Oh, tenemos, por supuesto, algunos manufacturados. Y no quiero decir eso para ser crítico, amigo. No me malentienda. Pero yo quiero decir que en este día, cuando tenemos un evangelio social que está siendo bastante predicado, es solo una rutina regular el ir a la iglesia. Y eso está mal. Dios vive en su pueblo. Amén. Él está vivo, obrando entre su gente, resucitado y llamando a su pueblo a salir y cortejándolos a él. Y estos oficios verdaderos de Dios testifican la misma cosa, porque ellos están llenos con ese espíritu de él que vivió en la tierra en carne humana, en el cuerpo de Jesús, el cual se sienta a la diestra de Dios ahora para hacer intercesiones. Y su espíritu está acá abajo, moviéndose entre su pueblo. Bendito sea su santo nombre, moviéndose en su pueblo. Una iglesia viviente, llena con el espíritu, todo de sus dones y maravillas, obrando perfectamente en el cuerpo. Párrafo 33. Eso debiera hacer a cualquier hombre desear venir. Justo ahora, cuando vemos que cualquier cosa puede pasar en un antes que este servicio finalice esta noche, todos nosotros podríamos estar en la eternidad. Una bomba de hidrógeno pudiera golpear a los ángeles. Y no hay duda, los ángeles está escrito en un hangar lejos, en el este, ahora en algún lugar. Ustedes saben eso. Ellos han establecido un tiempo en cada ciudad de los Estados Unidos y nosotros tenemos cada bomba programada sobre ellos. Solo dejen que uno tire del gatillo, eso es todo. Ellos tienen una bomba que volaría un agujero en la tierra a 175 pies, 53.34 metros. Abajo por 100 millas cuadradas, 258.992
kilómetros cuadrados. ¿Dónde se meterán para esconderse de eso? Porque el golpe se adentraría hasta lo volcánico. El golpe rompería cada hueso en su cuerpo si ustedes pudieran ir a 1000 pies, 304.8 metros en la Tierra. No pueden esconderse. No estamos yendo en esa dirección de todas formas. Estamos yendo en esta dirección, arriba, de esta manera. 34. Así que, amigo bienaventurado, en el tiempo de la Biblia, la última iglesia, antes que Dios destruya a Sodoma con fuego y azufre, Él vino a su iglesia elegida. Él envió a 2 ministros allá para predicar en Sodoma, pero Él vino a su iglesia elegida en su... Jehová Dios hizo eso y se sentó con su espalda volteada hacia la tienda hablando con Abraham. Y él dijo, no voy a encubrir ningún secreto de ti, Abraham. Tú has esperado por esta promesa. Y como el próximo mes yo me voy a aparecer a ti en el tiempo de la vida para Sara. Y Sara en la tienda se rió para ella misma. Y el ángel dijo, ¿por qué se rió Sara? Y la Biblia dice que él tenía su espalda volteada hacia la tienda. ¿Qué es lo que hizo? Él discernió su espíritu. ¿Qué fue? Solo esa señal fue dada justo unas pocas horas antes que Sodoma fue quemada. Esa es la última señal. Párrafo 35. ¿Qué hizo el justo antes que viniera los suyos? Los suyos no le recibieron. Él vino y le dijo a Pedro quién era él. Él le dijo a Natanael de dónde venía. Él se lo dijo a la mujer en el pozo. Ambos judíos y samaritanos, pero nunca ante los gentiles, ni una vez. ¿Por qué? Él dijo que eso vendría. Pero ahora es el fin de la edad gentil. Estamos al final. Hemos tenido señales y maravillas de milagros de sanidad, evangelistas y poderes y demás. Pero ¿cuál es la última señal? Dios es infinito. Y si Él hace una cosa una vez, Él tiene que hacerlo de nuevo sobre las mismas circunstancias. Él tiene que realizar la misma cosa. Este es el final de la edad gentil. Ahora, todo esto es escritura. Ahora, ¿es eso verdad? ¿Funcionará? Que Dios lo conceda. Párrafo 36. ¿Repartieron hoy tarjetas de oración? Vamos a tomarla acá. Acá, muy bien. No podemos parar a demasiados de una vez. K número, ¿quién la tiene? Tarjeta de oración K número 1. ¿Levantaría su mano? Si se apaga la luz en el balcón. K número 1, ¿levantaría su mano? K número 2, ¿levantaría su mano? Justo aquí. Venga acá, dama, por aquí abajo. Número 3, levante su mano. Muy bien, por acá. Esta dama aquí. Número 4, levante su mano. Número 5, levante su mano. Muy bien, por aquí. Venga por acá abajo, en esta dirección. Número 6, ¿es usted acá número 6? Muy bien. Si no puede moverse de la silla, déjala sentada. Eso está bien. Ella está en la línea de oración. Eso está bien. Solo déjenme saber cuándo el 6 es llamado. K número 7, levante su mano. K número 8, levante su mano. 9, levante su mano. 10, levante su mano. 11, 12, 13, 14. K 14. 15, 16, 17, 18. Solo sigan avanzando. 18, 19, 20. Párrafo 37. ¿Se fijaron anoche en la habitación? Parecía como si el discernimiento estaba sucediendo. La gente parecía juntarse, pero si ellos no se juntaron, bueno, entonces fue cuando el espíritu de discernimiento venía, eso los hizo reunirse. Seguro, debería. Quiero hablarle a la audiencia solo un momento.
Mi ministerio es solo una señal un poco más avanzada para la iglesia que la imposición de manos. Imposición de manos fue una costumbre judía. Cuando la hija de Jairo estaba muerta, Jairo le dijo a Jesús: ven, pon tus manos sobre ella. Pero cuando el gentil romano, su siervo, estaba enfermo, él dijo: no soy digno que entres bajo mi techo, mas di la palabra. Eso fue todo. Ahora, hemos tenido señales de imposición de manos a lo largo de 2000 años, pero ahora estamos al cierre de la edad. Ahora es algo diferente. Mi ministerio es este. Es por medio de un espíritu de discernimiento que pueda manifestar presente a Jesús, ese cordero del cual estamos hablando que ha sido muerto. 38. Ahora, ¿cuántos saben que no hay un hombre en la tierra que les pueda sanar? Ustedes saben eso. Nadie les puede sanar. Si lo hay, entonces la escritura está equivocada. Y el Salmo 103, versículo 3 dice: yo soy el Señor quien sana todas tus dolencias. Así que entonces ustedes vean, no hay hombre que pueda sanarles. Dios hace la sanidad. ¿Desean poner a la hermana en la fila? ¿Cuál era ella? ¿6 o 7 ahí? ¿No lo era? ¿O algo así? ¿Qué dice? Número 6. Muy bien. Si desea sentarse justo aquí, bueno, eso está todo perfectamente. ¿Qué dice? Como sea. Si usted desea ponerla en la fila o dejarla ahí, cuando llegue el turno 6, yo iré y oraré por ella. Muy bien, señor. Solo siéntese ahí. Muy bien, señor. Muy bien, señor. Muy bien. Y el resto de ustedes que están en sus asientos y demás, si pueden levantarse así, solo colóquense por ahí y todo eso está perfectamente bien. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado El Ciego Bartimeo, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 8 de abril del año 1959. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo, la lectura de estos gloriosos mensajes. Voy a continuar en los párrafos 39. Ahora, el ministerio es para hacer notorio al Señor Jesús su presencia. Entonces, si Dios prometió esto y Él guarda esa promesa, ¿cuánto más sobrenatural y mayor es eso que cualquiera que sea sanado? ¿Cuántos saben eso? Pues seguro, pudiera ser un pequeño caso de si estuviera lisiado o cojo, quizá usted se sentó y trató, pudiera levantarse y quizá dar algunos pasos, pocos pasos, pero ver algo tan sobrenatural, eso va abajo dentro de la vida de la persona y saca cosas y revela los secretos del corazón. Eso prueba su presencia. Eso es correcto. Entonces deberían creer todos y el grupo entero pudiera ser sanado a la vez. ¿Creen eso? ¿Creen todos? Levanten su mano. ¿Todos ustedes quieren creer? ¿Creerán eso? No pongan más en la línea de oración por ahora. Yo quiero ver qué tanto lo creen. Ven aquí, Billy. Solo detén la línea de oración y sube acá por un minuto. Vamos. Párrafo 40. ¿Cuántos en esta audiencia no tienen una tarjeta de oración y creen que Jesucristo les sanará? Vean en esta dirección y oren. Dice la Biblia que Él es el sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades. Y si ustedes lo tocan, Él actuará de la misma manera que lo hizo entonces cuando Él estuvo aquí en la tierra, si Él es el mismo sumo sacerdote. Ahora vean en esta dirección y crean con todo su corazón. Tengan fe. ¿Cuántos tienen ahora en la línea? 20. Esos son suficientes. Ahora tráenlos. Ahora, párese ahí solo un momento, dama. La mujer, me supongo que nunca la he visto. Me supongo que somos extraños el uno al otro. Eso es correcto. Ambos levantaremos nuestras manos de que esta es la primera vez que nos encontramos. La audiencia visible puede ver esto. Y la radio audiencia, aquí estamos con una gran multitud masiva en el Templo Angelus esta noche. Y hay gente enferma por todo el lugar. Y ustedes en la transmisión radial, quienes están escuchando. Párrafo 41.
Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando Él apareció aquí en el día postrero con el pueblo gentil, como prometió hacer, Él tendrá que mostrar la señal del Mesías, su resurrección, igual como hizo cuando estuvo aquí en cuerpo físico. Él está ahora aquí en el cuerpo corporal de su iglesia cuando estamos juntos unidos en oración y el Espíritu Santo está presente. Igual que Pablo, cuando él miró y dijo, percibo que tienes fe para ser sanado. Cuando él estaba fuera en un barco esa noche y el barquito sacudiéndose y 10,000 diablos habían jurado que ahogarían a Pablo y cada destello de relámpago descendía con un demonio fulminante sobre las olas y a pesar de todo el ángel del Señor vino a Pablo y Pablo corrió y dijo, tengan buen ánimo porque el Señor Dios de quien cuyo siervo soy envió su ángel. Y se paró junto a mí. Ninguno de nosotros se va a perder. Él supo de lo que él estaba hablando. Ese mismo Jesús vive esta noche. Párrafo 42. Aquí está una mujer que es una completa extraña. No sé nada de ella. Nunca la he visto en mi vida. Y ella nunca me ha visto. Ambos tenemos las manos levantadas de que nunca nos conocimos o visto el uno al otro. Y aquí está la palabra de Dios sobre este escritorio sagrado. Ustedes dijeron que si Jesús era el mismo, él actuaría igual y haría lo mismo como la Biblia dijo que él es el mismo. Aquí está un hombre y una mujer, igual como en San Juan 4, cuando Jesús nuestro Señor se encontró con la mujer en el pozo y él nunca antes le había visto. Ella tenía un problema y él le habló a ella solo un minuto hasta que él captó su espíritu y le dijo cuál era su problema. Y tan pronto como a ella se le dijo su problema, ella dijo, percibo que tú eres un profeta. Estamos buscando al Mesías venidero para que haga esto. Todos los que saben que esa es la verdad en esta audiencia visible, digan amén. Párrafo 43. Jesús dijo, un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo, pronombre personal, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, aún en vosotros. Entonces, si les dijera que tengo el espíritu de John Dillinger, el forajido, ustedes esperan a que tenga arma y sea malo. Si yo dijera que tengo el espíritu de un artista, ustedes esperarían que fuera capaz de pintar un cuadro de un artista. El espíritu de Cristo está en la iglesia. Ella hará las obras de Cristo. Tiene que es el mismo espíritu. Ahora, yo soy un hombre, un pecador salvo por gracia, pero un don divino. Ahora, si esa mujer está enferma, yo no sé si lo está, yo no sé, no tengo idea de que ella está ahí parada. No tengo el medio para saber. Yo no sé quién es ella, de dónde viene, nada. ¿Cómo ella pudiera estar en problemas financieros? ¿Ella pudiera estar en problemas espirituales? ¿Ella pudiera estar en problemas físicos? Yo no sé, pero si Dios me revela con respecto a ella, ¿cuántos creerían entonces con todo su corazón? Muy bien, ahora sean reverentes. Párrafo 44. Solo párese ahí, dama, usted será la juez y que el Señor añada sus bendiciones. Para esto, ahora mismo, la palabra de Dios puede probar si le he dicho o no la verdad. Eso es correcto. Así que él es capaz de hacerlo. Si lo hará o no, eso yo no lo sé. Pero la veo que ha tenido un examen de un doctor y son piedras, cálculos, billares y cálculos renales o algo. Eso es cierto, con los cálculos. Eso es exactamente correcto. Y él piensa que usted debe ser operada por eso. Si esa es la verdad, levante su mano. Ahora, ¿cree usted? Ahora, para cubrir todas las conjeturas, pero para que el crítico no sea capaz de criticar, ahora prepárense y si algo más es dicho a la mujer, no diga que él lo hará. Pero si así es, entonces solo regocíjese y hagan contacto con ese Espíritu Santo que está ahora mismo en el edificio y agárrese de eso. Y ustedes allá en la transmisión radial hagan la misma cosa. Amén. 45. Yo no sé lo que le dije, pero lo que sea que fue era la verdad. La recuerdo levantando la mano. Vean, es otro mundo, es un mundo espiritual al que ustedes entran para ver algo que ha pasado. Sí, lo veo venir nuevamente un hombre de aspecto bastante fuerte haciendo un examen. Cálculos biliares.
Eso es correcto. Y cálculos renales, se sugiere una operación. Usted es de afuera de la ciudad, usted es del oeste, Phoenix, Arizona. Sí, señor. Y si Dios me dijera cuál es su nombre, ¿le ayudará? Señora Rosy Wagner, puede irse a casa ahora y ser sana. Dios le bendiga. Muy bien, Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Creen ahora con todo su corazón? Eso debería establecerlo. Es el gran Espíritu Santo que está en el edificio. La promesa de Jesucristo siendo hecha real. Debería hacer a cada uno de ustedes agarrarse a Dios y decir, sí, Señor, yo sé que estás aquí. Me voy a agarrar ahora. No voy a dejarte ir. Yo voy a ser como la mujer tsunamita para con Elías. Me voy a agarrar hasta que obtenga el deseo de mi corazón. Párrafo 46, por último. Aquí está una damita que han traído aquí arriba también. Somos extraños el uno al otro, me supongo. Dios conoce a ambos. Si Dios revela mientras el Espíritu Santo está presente las cosas, algo que usted sabe que yo no sé nada al respecto, si nunca la he visto y no lo he conocido, bueno, entonces tiene que haber algo sobrenatural. Esa mujer sigue apareciendo, la que acaba de estar en la plataforma solo hace unos pocos minutos. ¿A dónde fue ella? ¿La que fue sanada? Una mujer. Ella de pie allá atrás en la audiencia. Vea en esta dirección. Yo la sigo viendo de pie aquí. Sí, es algo en su corazón por lo que usted está orando. Es su hermano. Él tiene un problema de corazón ahí de usted, pero él no es de Arizona, siendo como lo habló aquí en la plataforma. Arizona. Él no es de Arizona. Él es de Indiana, Indianápolis, Indiana. Vaya casa, Señor Jesucristo le sana. ¿Ven al Espíritu Santo? El hombre, no, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Agárrense de la mano de Dios incambiable y sus promesas y pueden tener lo que pidan. Es la misericordia de Dios y su bondad. ¡Cuán grande eres, Señor! ¡Cuán grande eres! Después de 1900 años, Él está todavía vivo. Y cuando uno haya más, ya no haya más luna o estrellas o mundos, Él todavía estará vivo y sus súbditos estarán con Él. ¡Vivos todavía! ¡Oh, entramos en una eternidad! Nadie puede explicar lo que eternidad significa. Es por siempre, más que por siempre es un espacio de tiempo. Eso es infinito. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El Ciego Bartimeo. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 8 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 47 al 55. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje El Ciego Bartimeo, párrafo 47. Si Dios me revela, dama, usted que está aquí de pie, ¿cuál es su problema? Yo no quiero ser grosero, pero ahí sigue estando esta mujer, otra mujer de pie, algo pelirroja, y usted es de cabello cano. Vea, sabía que había una diferencia en usted, y era algo más en su corazón que no fue completamente satisfecho. Luego hay un hombre que siguió apareciendo, y vi que había algo conectado por eso. Eso, pero si el Señor me revela cuál es su problema o algo sobre eso, ¿me creerá ser su profeta o su siervo? Usted está sufriendo con un problema de corazón. Eso es una fuga del corazón, dice el médico. Eso es correcto. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Cree ahora? Ahora, solo un momento. Hay algo más en el corazón de la mujer. Ella está preocupada por alguien más, porque hubo una niña que apareció junto a ella. Eso es correcto, ¿verdad? Ahora, solo observe solo un momento y vea lo que dirá el Espíritu Santo. Sí, es una niña, es su nietecita y ella está en alguna clase de escuela. Ella tiene ataques, eso es correcto, eso es verdad. Aquí, otra cosa que usted necesita. Usted siempre ha deseado un caminar cercano con Dios. Usted no está caminando del lado bien con Él ahora y su esposo también necesita un caminar más cerca con Dios también. Justo ahí atrás. Eso es correcto. Muy bien. Usted solo crea con todo su corazón y ustedes caminarán cerca de Dios. Y Dios liberará a su nieta y le sanará. Ahora, usted crea y vaya a casa.
y Dios sea con ustedes y les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Agradezcamos al Señor. Solo digan gracias, Señor Jesús, por su bondad y misericordia. Sean ahora muy reverentes, sean muy reverentes. 48. Esta persona que se está acercando aquí está un perfecto cuadro de Juan, el cuarto capítulo de un hombre blanco y una mujer de color. Ese fue un judío y una samaritana. Ahora, dama, me supongo que somos extraños el uno al otro. El Señor nos ha reunido esta primera vez. Si Dios me revela, igual como Él lo hizo con la mujer en el pozo, algo en su corazón, el secreto por el cual está aquí, ¿lo creerá y sabrá? ¿Usted sabe si es o no es la verdad? Si Él conoce lo que ha sido, seguramente, Él sabe lo que será. Eso es tan verdadero como puede ser. Usted tiene muchas cosas mal con usted. Usted se ha caído. Tuvo una caída recientemente y se lastimó su estómago, también sus rodillas, y aquí está otra cosa. Usted es una predicadora. Eso es así, dice el Señor. Usted está sana. Vaya a casa. Jesucristo la sana. Bendito sea el nombre del Señor. Tengan fe. 49. Justo en la línea con la mujer aquí sentada, en esta segunda hilera aquí atrás. Dama, esa persona, esa segunda persona ahí sentada, sufriendo con un problema en la cabeza allá atrás. ¿Cree usted que Jesucristo le sana? Aquí atrás en la segunda hilera. Si usted cree, lo cree con todo su corazón, usted puede tenerlo. Usted tiene cáncer, está sombreado de muerte. Usted solo tiene una esperanza. Está en Jesucristo. ¿Cree usted que si Jesucristo, muy interesado, sabría por lo que está aquí y me revelará cuál es su problema, creerá que le sanará ahora? Si le digo dónde está localizado el cáncer, está en la vejiga. Eso es correcto. ¿Es correcto eso? ¿Ahora le cree? Muy bien. Puede irse a casa y Jesucristo le sana. Dios le bendiga. Amén. Tengan fe en Dios. No duden. Crean con todo su corazón. Si puedes creer. 50. Esta es la dama. ¿La siguiente? Muy bien. Somos extraños también el uno al otro. No la conozco. Nunca antes la he visto. Aquí atrás sentada con alta presión de la sangre. ¿Cree que Jesucristo le sanará? Si lo cree con todo su corazón, tenga fe en Dios. Usted puede tenerlo. Lo suyo es complicaciones, demasiadas cosas malas con usted, sencillamente. Eso es correcto. Causado por un accidente. La veo ahí parada, camiones. La golpeó un camión. Eso es lo que hizo. Eso es correcto, ¿verdad? Levante la mano si es verdad. Ahora, si Dios pudiera traerme a esa escena, cuando vea esa cosa acontecer, ¿cree que Dios le sanará? Muy bien, usted tiene su sanidad. Entonces siga su camino y regocíjese. Diga, gracias, Señor Jesús. Dios le bendiga. Ahora, ponga su mano sobre la mía, dama. Si Dios me revela mientras miro atrás del edificio en esta dirección, y Dios me muestra por una visión lo que está mal con usted, y yo mirando en esta dirección, ¿creerá con todo su corazón que es Jesucristo el Hijo de Dios? ¿Lo hará? Entonces usted está en una condición asmática, tosiendo. Ahora se ha terminado. Puede irse a casa y ser sana. Dios le bendiga. Tenga fe. 51. Ponga su mano. Venga aquí. ¿Cree que Dios puede decirme mirando hacia arriba al cielo de esta manera, ¿cuál es su problema? Diabetes. Crea, vaya casi, sea sana, tenga fe. ¿Le cree a Dios? Tosiendo, asmática. Vaya casa, un problema femenino, todo la deja ahora. Vaya casi, sea sana. Ahora, si se mantiene creyendo así, ni siquiera requiere discernimiento. Su problema es su espalda. Vaya a casa, diga, gracias, Señor Jesús. Usted sanará y se estará bien. Usted debe orar porque es cáncer. Señor, yo expulso a este diablo malvado llamado cáncer de esta mujer moribunda. Yo pongo entre ella y la muerte la sangre de Jesucristo. Que eso la deje, vaya regocijándose, diciendo, gracias, Señor Jesús. Usted lo tuvo también, Señor. ¿Cree ahora? Cuando eso le dejó, eso
le dejó a usted también, vaya creyendo con todo su corazón. Crea ahora. Problema del corazón, solo sigan avanzando, diciendo gracias, Señor Jesús, y creyendo. El problema está en su espalda. Crea con todo su corazón y váyase a casa y que esté bien en el nombre del Señor Jesús. Cree que Jesucristo le sana y le hará estar bien si impongo mis manos. Gracias, sean dadas a Dios. Si eso no significa algo, mire hacia afuera allí. 52. Señor, bendice a nuestra hermana, y envíele a casa para que sea sana en el nombre de Jesús. Tenga fe ahora. Usted está asustada. ¿Qué va a quedar aliciado por toda su vida con esa artritis? Si usted cree con todo su corazón, si cree, solo bájese de la plataforma como una dama joven, creyendo que Dios le hará estar bien, y Él lo hará si usted cree solamente. Su corazón le molesta. ¿Cree que Jesucristo le sanará? Venga acá, déjeme imponer manos sobre usted. Señor Dios, en el nombre de Jesús, yo oro que sanes al hombre. Amén. Muy bien, vengan. Justo aquí abajo, la dama sentada justo al cruzar esto aquí, mirándome. Ha tenido problemas internos. Ella tiene una bufanda alrededor de su cuello. ¿Cree que Jesucristo le hará estar bien, dama? Sentada ahí atrás, la última hilera ya. Si lo cree con todo su corazón, acéptelo en el nombre del Señor Jesús y sea sana. Dios le bendiga, hermana. Eso es correcto, eso es correcto. ¿Qué tocó ella? ¿Qué le pasó a ella? Ella tocó al sumo sacerdote, el único que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades. Muy bien, usted tiene azúcar, diabetes. ¿Cree que Jesucristo le sanará? Entonces vaya a casa regocijándose, diciendo, gracias, Señor Jesús. ¿Cree que Dios le sanará de este tumor y que usted no tendrá que tener una operación? Váyase y el Señor Jesús le bendiga. 53. Conozco a esta mujer que se está acercando. Sé quién es. No tendré que tener discernimiento. Conozco bien a esta mujer. Es la señora Peterson. Ahora, ella es mi amiga. Recién estuvo el otro día en la casa. Deseo orar por ella. Bendito Señor, vengo en el nombre de Jesús para orar por esta querida madre de Israel. Como sería dicho, pido que la sanes. Permite que las bendiciones de Dios descansen sobre ella. Y condeno este problema en su cuerpo a través del nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana Peterson. Ella es mi amiga de Minneapolis. Muy bien, hermana, aquí abajo. Usted va a creer ahora. ¿Estaba en la fila? Ese es su esposo ahí sentado. Dígale, pon tus manos sobre ti de esta manera ahora. Y puedes levantarte e irte a casa esta noche y sé sano. Ahora solo crea. Mantengan su mano sobre la de ella un solo minuto. Aquí arriba en el balcón, como a tres hileras arriba y dos adentro, una dama ahí sentada está sufriendo con venas varicosas. ¿Cree, dama, que el Señor Jesús le sanará? Si usted mirando alrededor, lo cree con todo su corazón, si puede, acéptelo ahora mismo y puede irse a casa y ser sana en el nombre del Señor Jesucristo. 54. ¿Cuántos más de ustedes aquí desean recibir las bendiciones de Dios ahora mismo y creen que Dios les sanará? Muy bien, hermano. ¿Alguien más recaído por aquí? Pongan sus manos sobre esta persona aquí. Yo puedo mostrarle el reino de Dios acercándose a usted. ¿Cree que Él es el mismo Cordero de Dios? Sobre esta otra dama aquí también, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y la enfermedad del mundo. Él está ahora presente para sanar. ¿Creen eso? ¿Cuánto más? ¿Qué más Él pudiera hacer? Si Él estuviera parado aquí con este traje puesto, Él no pudiera hacer más que lo que está haciendo ahora mismo. Él fue herido por nuestras transgresiones, por sus llagas fuimos curados. Tiempo pasado, sus sanidades ya están completas. ¿Lo creen? En su presencia, el quien ahora está aquí, está bendiciendo sus almas. Agárrense de Él. Échenle mano. No piense que soy un fanático. No soy un fanático. Yo sé dónde estoy y sé de lo que estoy hablando. El Espíritu Santo está aquí ahora y hará que cada uno de ustedes esté bien si lo creen.
55. Oh Señor, en el nombre de Jesucristo, yo echo fuera el poder del demonio de temor de esta audiencia y de la radio audiencia, y que esos en la transmisión radial puedan levantarse de sus camas, levantarse de sus sillas de ruedas, salir de la habitación de hospital, caminar alrededor, vaya regocijándose, agarrándose, porque Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, se ha levantado de los muertos y está presente. Levántese de la silla de ruedas. Aquí vino una dama levantándose de esta silla de rueda ahora. Ella estaba aquí sentada en una silla de rueda. Ella ha aceptado su sanidad. Ellos están tratando de lograr que otra dama salga del catre. Póngase de pie y demos alabanza a Dios. Levanten cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Póngase sobre sus pies. Han tenido manos impuestas sobre ustedes. Cada uno de ustedes pueden ser sanado. Canten y dele a él alabanza. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este mensaje titulado El Ciego Bartimeo, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 8 de abril del año 1959. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Y por el tiempo vamos a concluir sin antes de informar el mensaje siguiente que vamos a lecturar. Se titula La creencia del mar. La creencia de mar. Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 9 de abril del año 1959. Si Dios permite, el día de mañana continuamos con este glorioso mensaje. Vamos a dar gracias por este glorioso compañerismo y el glorioso tiempo que nos ha dado. Gracias, amado Padre Celestial, por estos bellos momentos, por este glorioso tiempo, por este mensaje glorioso que tú nos has enviado, Señor, en este último tiempo. Un mensaje que estaba grabado en la Biblia, Señor, y tú has cumplido con el tiempo y la sazón que tú ibas a enviar al séptimo ángel a revelar todos los misterios. Y ahí estaba grabado en la Biblia, como Apocalipsis 17, estaba escondido para sabios y entendidos, oh Señor. Oh Padre amado, pero nosotros no queremos quedarnos allí. Si tú nos diste la promesa de profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, está escrito en Apocalipsis 18 al 11, Señor. Y tú dijiste en Juan 14, 19, que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh Padre amado, entonces qué glorioso tiempo que tú nos has dado, Señor. Los hermanos y hermanas que han estado en la escena, Señor, te decimos muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor, en lecturar estos mensajes de la hora, Señor. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Muchas gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos, hermano Alfonso, hermana Erika, hermana Reina, hermana Rosalia. Dios le bendiga a todos. Shalom para todos. Amén. Amén, hermano. Dios le bendiga, hermana Reina. Dios le bendiga, hermana Rosalia. Me confundí de mensajes, hermanita.